Hola, 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 hola. Muy buenas. Muy buena gente, ¿cómo estamos? A ver, ¿funciona esto? ¿Esto por qué no se cambia? Muy buena, Blacky. Muy buena, Gorila, ¿cómo estáis? Vale, sí que va. A ver, en la descripción pone ya. ¿Está todo bien? Vale, digo, y Daylight y tal, no sé qué. Vamos a jugar en el torneo de otro streamer que también está streamando ahora mismo, ¿vale? Que es Rabioso1978, por si queréis ponerlo también en su stream. Y que está preparando un torneito, ¿vale? Del Divide Daylight. Así que vamos a darle caña, señores. Estoy con el señor Silverio, que no sé si le dará tiempo a entrar. Y con el señor LeCrow, que en teoría va a entrar también al torneo este. Así que puede que a veces no esté pendiente del chat, ¿vale? Del directo, porque no sé si tenemos que hablar en Discord, con el chico este o cómo está el tema, ¿vale? Así que perdonadme si estoy a rato que no veo mi propio directo, ¿vale, gente? No sé si me explico. Yo voy leyendo poco a poco. Suerte del torneo, me tengo que ir a clase. Vale, Gorila, tío. Gracias por pasarte. Gorila. A clase, qué joven. Así que lo he dicho, igual. Bueno, voy a poner la voz de. O sea, voy a poner el volumen del directo. Lo escucharéis de fondo vosotros, igual os rayáis. Pero es que si no, no me entero yo de lo que pasa. Y el musicón y todo, tú, madre mía. Espectáculo puro y duro. Vamos a ver si va entrando Peñita. A Full HD y 4K en el torneo. Vamos ahí a tope. Vale. De hecho, me voy a parar mi directo. O sea, para mí. ¿Qué pasa, Ale? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Ya te has apuntado o qué, LeCrow? Bueno, de momento están haciendo los grupos. Todavía tienen que hacer los grupos y tal. Ah, mira, mira. Qué asco de LeCrow, Rabioso, quiero estar en el torneo. Ni saluda ni nada, ¿sabes? Directamente ya ahí. A tope. Algo más de tiempo. Al formal. Saludos, Loza, ¿cómo estás? Saludos, Sally, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos, Aisy, ¿cómo estamos? Decidme si se. Si se viene. Bueno, escucháis eso. Ojo, LeCrow follower, chaval. Parece, ¿sabes? Vamos a seguirlo también, ¿no? El tío este, ya que estamos. Qué grande. Igual nos toca entrar en su Discord, así que no sé cómo estará el tema. Le creo ya a la desesperada. ¿Qué pasa, Carlos, tío? Ah, no, tío, no lo he mirado todavía. ¿Cómo estás, Carlos? Le creo que tienes que agregarlo a Steam. Ok. Vale, vamos a ver cuándo empieza esto, gente. Igual va a estar complicado, ¿eh? Pasan, o sea, primero van a hacer grupos y tal. Y luego pasan los dos primeros de cada grupo, ¿vale? Los dos supervivientes que más puntos hagan de cada grupo pasan a la siguiente ronda. Va a ser así el torneo. Así que a ver cómo está. Hola, Pokémon. De tipo hierba salvaje. Perdón, me equivoqué. Tú eres un Pokémon. Tía, qué malo, chaval. ¿Quién ha hecho sí, eso? Sí, el Carlos, no. Madre mía, chistaco malo, favor. Malo. Vale, vamos a Carlos. Marealo. Para Carlos, tío. Te lo has ganado, Carlos, muy tío. Mal, Carlos, muy mal. ¿Qué ha dicho? Ahí está, baneado. Un chiste muy malo, hermano. Sí, muy malo. Que sepas que ha sido baneado por el poder de Silverio, ¿eh? Que en realidad Silverio puede banear, pero como es un perranco, nano, ya está ya sus cosas. Que no puedo, es que estoy en una soleada. Deja ya la mierda del juego ese de mierda, que no me sale el nombre. No puedo, es espectacular. ¿Cómo se llama? El Division de los cojones, no. El Multiplication. Todo chistaco malo, chaval. Sí, sí, tío, banear. Me voy a banear. Me voy a banear, directo, tío. Cerrado el directo. Hasta nuevo aviso. Me voy a banear. Ahí está. Vale, ya te he eliminado el ban, Carlos. No te preocupes, tranquilo. No pasa nada. Te perdonamos la vida. ¿Cuándo empieza esto ya? Quiero que empiece ya, chaval. Estamos perdiendo aquí mucho tiempo. Fíjate las reglas. Totalmente prohibido autocuración. Sí, es verdad. Hay que prepararse el personaje, gente. Vamos a prepararnos el personaje.
A ver con quién juego. Seguramente juego con... con Mejo, con Cloed. ¿Qué prohíbe? ¿Qué prohíbe? No se puede ni autocuración. El DS no funciona, lógicamente, porque son partidas privadas. Y no se puede ofrendas de niebla. Ah, bien. Vale, pero pregunta. Claro, porque si nos ponemos una ofrenda de puntos, ¿qué? ¿Sabes? Si es partida privada, no estarán. Ah, vale, vale. Tendrás que quitar ganchos. ¿Y qué nos podemos poner, tío? Vamos a pensar. ¿Qué nos podemos poner? Quitar ganchos para qué, ¿no? Ahí quiero quitar ganchos. La suerte. Lo que más puntos da es tirarle pales en la cara al Tito Matances. Que va a ser el asesino Matances, por cierto. Chungo. Y... sí, chungo sí o sí. Chungo sí o sí. Y... ¿qué más? ¿Qué evasión más? Urbana. Evasión urbana también. Evasión urbana también. Depende de si juegas al escondite o a... sí, sí, no, hombre, claro. Bueno, va a ser un poco al escondite seguro, ¿eh? Linternita, por supuesto. Linternita morada ahí con sus cosas. O botiquín de curación. Porque como no hay autocuración... puede que botiquín, ¿eh? Puede que botiquín de curación guapo, guapo. Aunque la linternita es la linternita, ¿eh? Yo cogería linternita. También nos podemos pillar cosas para detectar al asesino y tal. El sentido oscuro. O el lo conseguiremos que daba más puntos, ¿no? ¿Era? ¿El lo conseguiremos? Sí. No. ¿Cuál era? Nadie se queda atrás o algo así, ¿no? Ah, nadie se queda atrás, esa. ¿Dónde está esa? A ver si la tengo por aquí. Esta creo que es. Aquí está. Una vez que la puerta de salida se abra, gana un 100% de puntos de sangre adicionales por acciones de la categoría de altruismo y por realizarlas un 12% más rápido. Pero claro, o sea, es una vez que se abra la puerta de salida, ¿sabes? Que esto es muy circunstancial. Un 25% en acciones de altruismo o algo así. Un 12%. O sea, da un 100% de puntos de sangre adicionales por las acciones de la categoría de altruismo. Y por realizarlas un 12% más rápido. ¿Sabes? Pero no son cuatro marcadores. ¡Hombre, Ventolín! A ver. No. Es inconcebible abandonar a alguien. Una vez que la puerta de salida se abra, gana un 100% entonces, de puntos de sangre. Yo estoy hablando de otra habilidad, ¿eh? A ver, aquí pues con Mej no la tengo. Vamos a ver. Ponta prueba, nada. Pero si es partida privada tendrás todas. Sí, pero estoy buscando la que esto. No me jodáis, tío. Casey, que vamos a jugar un torneo, Casey, por favor. No me jodas. Me he tirado, por favor, que alguien anule la carta, por favor. Que vamos a jugar un torneo, Casey. Que me haces el lío, si me tiras cartas. Si me tiras cartas, me haces el lío, Casey. El señor Bucherio está currando todavía a estas horas. El señor Bucherio sale más tarde, Alex, tío. El Raginator al ataque, dice Ventolín. Tito Matraca, ¿qué te cuentas? Aparte de que quieres ir preso por mala gente. Que está aquí, que tengo aquí el señor Lecrow. ¿No quiere decir nada? Lecrow, a Ventolín, tío. Oh, Ventolín, sí, Ventolín. Sí, por favor, vamos a hacer... A ver, te explico la situación. Vamos a... escucháis de fondo otro directo, ¿vale? Porque vamos a jugar ahora en directo un torneo de Divide Daylight, ¿vale? Entonces... y el que gane se lleva 40 pavos, Casey, 40 pavos. Y si me tiráis carta, pues va a ser imposible, ¿sabes? Que gane. No, ya es prácticamente imposible. Pero vamos a ser bastante gente. Pero por lo menos dejarme pasar de primera ronda, ¿no? ¿Y tus bots, Mataka? Aquí lo tengo, tío. Tengo una carta de sin tres habilidades, ¿eh? ¿Cuánto por no usarla? ¿Qué? Si no la usas y gano, te doy 20 pavos. Te doy la mitad del premio. Te doy la mitad del premio, Casey. Si me anulas la carta de antes también. ¿Sabes? Guapo mexicano sensual, ricolino, Ventolín. Qué grande. Anulada.
Vale, pero no, no, pero no tienes, tú no tienes cartas de anular, ¿no, Casey? Pues hay una carta que es para anular la carta anterior. Si no, la guardamos si quieres para una próxima partida que hagamos normal, ¿vale? Lo vemos así. Bueno, yo tengo carta de anular todavía también. Pues tírame una, ¿no? ¿O qué? O guarda, bueno, no, no, guárdala, guárdala por si acaso. Ok. Cuando me digas, la tiro. Pues si nos tiran algo de menos. Si me tiran algo de menos muchas habilidades, tío. Vale, eso acumula para la siguiente, vale, Casey. Hombre, yo creo que podríamos hacer eso, ¿no? Que acumulamos para la siguiente partida normal y ya está, ¿no? Pues si no se puede liar aquí mucho, ¿eh? Que a lo mejor me eliminan a la primera igual, ¿sabes? ¿Cómo nos comunicamos entonces? No lo sé, tío. Estoy esperando a ver. Porque, claro, entre supervivientes creo que no nos vamos a comunicar, ¿sabes? Porque esto es rollo individual. Sí, sí, sí. La cuestión es comunicarnos para entrar en la partida y eso, simplemente. Pues son las 6 ya casi, chaval. Ah, ok. Silverio, ¿tú ya estás o no? No. Que por cierto, ¿te ha apuntado ya el Crow? ¿Te has apuntado tú? ¿De Crow te ha apuntado ya el este, el pavo este? A ver. Y no, díselo a Kasiri. Que Kasiri spame ahí para que te apuntes, ¿sabes? Matanza está en vivo. Pero como Machaca no me quiere como el señorito Lecro, no me regala cofre. Solo por banearme te has gafado, dice Carlos. De eso nada. Y también aparecer por las noches debajo de tu cama. Pues espero que no, tío. Porque a lo mejor te ibas a alguna sorpresa, Carlos, tío. Torneo con el señor rabioso, correcto. Sí, ya me he apuntado. Vale. Vamos, Silverio. Date prisa, solo falta esto. Conmigo me parece que no vais a. ¡Que te des prisa! Te he dicho. Date prisa ya, chaval. Silverio no quiere cerveza, eh. No quiere, tío. Es que no puedo. Sí puedes, sí puedes. Sal del Division ese, del Multiplication ese de los cojones, chaval. Ah, está haciendo el sorteo ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale, pues. Vale, de momento primer team no nos ha tocado. De momento no nos ha tocado, ¿eh? Como nos toque juntos, Lecrow, me vas a dar mucho asco ya, ¿eh? Dice Carlos, no te metas con The Division, ¿eh? ¡Hombre, Fuyur! Sí, sí, estamos ahí en el directo, tío, para hacer el torneito. ¿Lo has agregado a esto, a todo esto, al Steam? ¿De Grow? ¿Qué? ¿Lo has agregado a Steam? Sí. Ah, vale. Ah, vale, es que estás. Voy a jugar con Chetimej, claro. Chetimej con Tomás. Con la Tomasa. En honor al dios de reyes. ¿Qué ropa le ponemos a la Tomasa? La Tomasa va a ir. No, va a ir de Tomasa, tío. Si no, no tendría gracia. Ponte ropa troll de pizzero. No, no. Sí, hombre, para que me vea todo rápido, ¿no? No, voy a ir de Tomasa, no, no. Vamos a ir de Tomasa. Pues si baneo a Lecrow me regalas cofre. No, hombre, no puedes banear a Lecrow, además. Con el Van Hammer sí que puedes. ¿Me ha baneado? Si me autobaneo me regalas un cofre y de Ventolin. Hasta que hace directo a una hora decente, tío, Machaca. Hombre, Max Orton, ¿cómo estás, tío? Tengo una pregunta, ¿cómo me puede banear? Es una hora muy decente, y se lo Blacky. Vale, todavía no puedes jugar porque no está Pedro. No, en mi directo, claro. Porque en mi directo no estás físicamente, ¿no? En el chat. Dice, por eso, si lo hago me regalas cofre. No puede, Betolín. No tienes ahora mismo ese poder sobre Lecrow porque Lecrow no está en nuestro directo. Hijo puto.
Va bien, ¿no? El directo, gente. Hay que entrar al Discord, ¿ha dicho este o qué? Pues si tengo que entrar al Discord es una movida, porque no puedo estar hablando a la vez en mi directo y por su Discord, ¿sabes? Eso va a ser una movida. ¡Un Breakmael! ¿Qué pasa, tío? ¿El rabioso? Sí. Es devoción 2, nivel 88. ¿Eso qué es? Es un viciado que flipa. Nivel de jugador. Igual, pero él no juega, él solo va a afectar, ¿sabes? Bueno, el killer en Matanzas es un viciado también que te cagas, o sea que... Pero ha dicho que no va a utilizar sí, ni la enfermera ni Hillbilly. Sí, pero si se saca al doctor Nano, para mí es como cagar para adentro. Yo prefiero la enfermera o Hillbilly, antes que al doctor Nano. ¿Qué mapa queréis? O el Freddy. O el Freddy, los de los cojones, Nano. O el Mayer. O la cerda. Y es que, tío, yo prefiero la enfermera y el Hillbilly, aunque sean los más rotos, los prefiero a muchos, ¿eh? No, un tramperito. Eso está en lo normal. O también está la de las hachas. Una cazadora puede ser muy pro, ¿eh? No, pero a ver. Los más rotos son la enfermera y el Hillbilly. Pero a mí me da más asco el doctor. El doctor yo no sé huirle, tío. ¿Sabes? Y... Mira. Si tienes espíritu en calma, no gritas. Y la nueva, el espectro, tampoco sé huirle. No. El espíritu, perdón. Deja espíritu puta en nada. Calma. Espíritu en calma es... Es eso, la de... No te deja gritar. Cuando el doctor te pone la locura, no gritas. ¿No? Es el peor clase counter. Pero para saber no, si lo va a llevar o no. Claro que no sabemos cuál va a llevar, ¿sabes? Igualmente. Estoy negociando, dice Bendolín. ¿Negociando el qué? Di que no quieres hacer trato. Por cierto, me ha encantado tu stall del Ultra Squad para callar a los trolazos. Que madre mía, cómo son de canchinos. Gracias, Masordon, tío. ¿Qué es eso, tío? Son muy pesados, mano. Son muy pesados. Estoy viendo mientras juego el Blood Desert, vale. El Blood Desert juegaco, Ismael. La Peggy me da mucho asco, la mujer de Gustavo. La cerda da mucho asco. Quería jugar al Blood Desert. Yo jugué un poquito al Blood Desert. Yo también, pero es que con el ordenador que tenía antes me iba fatal. Y ahora lo podría jugar a tope, ¿sabes? Y no sé cómo ni por qué es el juego que siempre está en los más vendidos de Steam. ¿El Black Desert? Sí. Qué raro, ¿no? Muy raro. Más qué cosa. Qué cosa más rara. Y eso que lo puedes comprar hasta más barato fuera de Steam. Y es la misma cuenta. O sea, Steam lo usas de instalador. ¿Vale? Cofre, ¿puedo banearme a mí mismo? O alegro inclusive a Silverio si quieres. Es caro ese este juego. ¿Cuál? El Divide Daily Interference más sorto en el baratillo, tío. Si lo pillas de oferta, súper barato. Súper barato lo que se puede pillar. Estoy consiguiendo un barco de la leche que cuesta 200 millones, tú. Dice Ismael, ¿eh? Madre mía. ¡Ojo! En México vale 9. ¡No! ¡No, Max Orton! Vale. A ver, las cartas que me echéis ahora son para luego el torneo. Ahora no van a valer. Porque si no, me jodéis el torneo, básicamente. Porque me hacéis polvo. ¿Vale? Así que no seáis joputos de tirarme cartas ahora. Cofre por banear a Ventolid, para que se calle. Bueno, también lo puedo banear yo tranquilamente. Ahí va eso. Ahí está. Sofisan, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Van para Ventolin, chaval. Acordaros luego, por favor, de las cartas. Me voy a apuntar las cartas que me tiráis, cabrones. Que sois unos cabrones. A ver. Menos 3 habilidades. Y sin objetos.
Vale, están haciendo la primera partida. Buah, entonces esto va a ser lento, chavales. Lo que tenía que haber hecho es hacer todos los grupos, ¿no? ¿O qué? Primero. Te voy a decir. Dile a Kasiri. Estoy diciendo todos los grupos, le voy a decir. A ver si dice algo. Te voy diciendo los grupos, así sabemos si vamos a jugar pronto o no. Buena puta, ¿no? Pues nada. Pues toca esperar. Vamos a ver. Rest in pitches. Empieces. ¿Empiezas? Casey. Yo está mal puesto, ¿no? ¿No es Rest in Pache o Request in Pache, ¿no? Próximo directo de Pokémon. Vale, pues próximo directo de Pokémon por el tío Mac. Impresionante. Grande tío Mac. Y tenemos que hacer un team para Dodrio. Gente, ni más ni menos. Próximo directo de Pokémon, hay que hacer un team para Dodrio, chavales. Así que acordaros. Chavales y chavalas. Bájate el Black Desert y crea el clan Machaca Cráneos. hace un montón, tío. El Black Desert. La verdad es que me gustaba bastante. Lo bajé. ¿Está en español ya todo esto? Yo creo que sí. Sí que lo sacaron ya en español, ¿no? Sí. Así se nota que eres un mega pro ganando el torneo sin habilidades. Pues cuando juego sin habilidades juego mejor siempre, ¿eh? No sé por qué. Qué güey no era esa cuenta. Ah, bueno. Aquí ando dándole un rato al diablo. El diablo 3, chaval. ¡Uju! Baneaco. ¿A quién quieres banear, Casey? ¿A quién quieres banear? La señorita Casey. Diablo 3 juegaco, ¿eh? ¿Lo había jugado antes, Opisan? A Max Thornton. O sea, no ha visto. Lo ha baneado directamente, ¿eh? Ay, mía, empezamos bien. Matante se ha ido de la partida, no te digo más. Ah, vale. ¿Qué? Es Freddy Krueger, creo, tío. A ver. Mira, a ver si lo ves tú, LeCrow. No sé si no que me lleva, aunque igual va variando. A todo esto, Ventolin está baneado. Ha vetado a Ventolin. No, tío, está bien. Ventolin, ah, es que es con dos is, tú. No lo he baneado, ¿no? Un ban. Ventolin. Uy. Lo estoy liando, tío. Un ban. Ventolin. Ver, no lo he baneado. Van Ventolin. Con dosis, chaval. Ahora no te me escapas. Ahí está. Baneado, Ventolin. Está totalmente en español. Mapa ampliado. Dice Ismael, ¿eh? Silverio, ¿no vas a volver a hacer teams de Pokémon temáticos? Pero el team fálico. El team fálico era muy pro, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, de momento tenemos que hacerle un team a Dodrio. Vale. Suficiente. Diablo, te necesitas un nigromante en... Un nigromante mola un montón, eh. Nigromante era uno de mis preferidos. Lo que mola es el nuevo Diablo. Tú tenías en el Diablo 2, tenía un nigromante ahí subido a tope también. Ahí va. ¿Qué es esta locura? Dice Sally. Y voló. Es un directo de Machaca. ¿Qué esperabas? Hay elefantes de guerra y todo. ¿Elefantes de guerra en el...? Pero... ¿Qué son? ¿Monturas? ¿O también sirven de algo más? Pegan y hacen cosas de esas. ¿Cómo está el tema? No me entero de la mitad que tantas locuras han pasado. ¡Uey! Necro le ha quitado el veto a Ventolin, chaval. ¿Qué asco de Necro, claro? Esto, hijo puto, que me vetaste, no me baneaste. ¿Cómo que no? Yo le doy a ban, tío. El comando ban es eso. Yo he estado viciado a Diablo en la Switch. Son para las guerras de clanes. Hostia, guerras de clanes. ¿Pero pega no algo o no? Y conquista ciudades y todo, por lo que sé.
Elefante de guerra, maltrato animal confirmado. Mira quién habla, ¿sabes? El cazador de monstruos, nano. Que se hace pieles, se hace armaduras y armas con las piezas de los monstruos. Está con la espíritu, ¿eh? Uf, qué asco de espíritu. Al Team Fálico hubiesen venido bien dos Electro y un Steelix. Un Steelix había. Y está con Charizard Oscuro, ese tío es bueno. ¿Quién? ¿Charizard Oscuro? Sí, hay un jugador de Divide Island que su nick es Charizard Oscuro. Y no, no es malo, como superviviente. Como asesino, ni idea. Pues está ahí, está de superviviente. Pues tiene rango 15. Ya, pero el rango da igual. ¡Ojo! ¡Hombre, Arieneo! ¡Qué grande, tío! Muchas gracias, nano, por ese hosteaco. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va por ahí, por el espacio? Por el espacio estelar. Puro gofio, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido. Si me baneas es que no puedo escribir 10 minutos. El comando ban es eso, Ventolín. Y cuando yo quiero te desbaneo, ya está. Claro que pegan y está todo roto. Ojito, está todo roto el elefante ese de guerra. Pero vetado ni puedo hacer nada. Pues claro que no, chaval, vetado no puedes hacer nada. Pero puedes ver el directo, ¿no? De fondo. Conduciendo, me cago en la leche. Pero conduciendo un coche o algo. O conduciendo de verdad. O conduciendo una nave. Pilotando una nave. A ver si te vas a estampar, tío, Neo. A ver, dice que sí, pues entre el chat se odian y las cartas esas que salen se compran para joder a Machaca. Ah, vale, me está explicando ahí a Sally. Tío, hay un tío que se llama Puche, ¿no? Y me está rayando porque me estoy pensando que dice Butcher, ¿sabes? Me pienso que dice Butcher. El espacio va lento y accidentado. ¿Cuándo empieza esta locura? Pues a ver, no, es que no nos ha tocado en el primer grupo. Están ahora jugando el primer grupo, ¿vale? Y está jugando el asesino, Matanzas, está jugando con el espíritu. Vamos a ver cómo lo hace Matanzas. Y a ver, va de hacerse puntos y el tema. Pero bueno, en el primer grupo no nos ha tocado. El tema es que podría haber dicho los grupos. Así yo mientras puedo ir jugando partidillas casuals o algo mientras, ¿sabes? Ojo, Tortón. Ve, la peña lleva un maletín tocho con... para poder curarse, porque está... Ah, por cierto, las reglas son que está prohibido llevar la habilidad de autocuración. El DS no funciona, porque son partidas privadas, y en el DS no funcionan partidas privadas. Y... vale, paré la cara, chaval. Y no se pueden tirar ofrendas de niebla. Eran las reglas del torneo. Ya no me suscribo por el vetado que me diste. Pero si es lo que hago con todo el mundo, Ventolin. ¿Qué ha pasado? ¡Cofrecito! ¡Grande, Casey! ¡Muchas gracias! Pues ese cofrecito, a ver qué te sale por ahí. Pero guárdatelas para luego, ¿eh? No me las tires ahora. Que tenemos que hacer el torneo. Por favor. Joder, vaya tela, que me banearon por pedir Pokémon. A saber qué pasa cuando me salga dicho la carta de Fortnite. No, por favor, Fortnite no, tío. Ojalá no salga esa carta nunca, ¿no? Gasta sus ahorros de la universidad, dice Sal. Te la dedico, guapo. ¿Qué le dedicas, LeCrow? ¿A Ventolin? Mírala. ¿Una canción o algo o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso, no? El chichicuilote. Me duele la cara de ser tan guapo. Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, chaval. ¿Pero qué es esto? No. Nunca he visto este juego. Va de asesinos, tío. Neo. Va de sobrevivir y tal. O sea, tienes diferentes supervivientes. Puedes jugar de asesino o superviviente. Si es uno contra cuatro. Un asesino contra cuatro supervivientes. Los supervivientes tienen que enchufar unos motores, unos generadores, para poder abrir unas puertas y escapar. Y el asesino, pues, cepillárselos a todos, básicamente.
¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos esperando para jugar en un torneo que está haciendo otro streamer también. Y no nos ha tocado todavía para jugar. Estamos aquí esperando a ver qué tal. Ya los 40 euracos los sortearás entre todos los espectadores, ¿no, Machaca? Hombre, claro. Faltaría más. Sí, hombre, o sea, que tú quieres que gane. Me estáis tirando cartas ahí a lo malvado, ¿sabes? Y pretendes que yo gane y lo sortee los 40 euracos. Sortearé cofres o cosas de esas, ¿sabes? 40 euracos serán para comprar algún juego o algo. Me lo guardaré para comprar tal Pokémon. Que me lo tengo que comprar. De un fragmento que... ¿Qué chingaos es eso? No puede, me debe 20. Es verdad, le prometí a Casey 20. Si gano, le prometí a Casey 20. 2000 años más tarde, la faz de la Tierra fue destruida y con ella este directo. Creo que está zumbado, dice. ¡Uhu! DJ Bati, ¿qué pasa, Pachi? ¿Cómo estamos? Joder, tú, que empiece el directo a las 6 horas, pero empiezas a jugar hasta las 9. Pues sí, este paso. Valió W3 para Nintendo Switch, dice Ismael. Pues a ver, si pudiera me lo pillaba, la verdad. Pero la verdad es que como ya me lo pasé al Diablo 3 y todo, yo ya me lo pasé. Se conoce bastante, ¿vale? El Pokémon Let's Go no te huele a peste. A ver, me huele a paso intermedio, ¿vale? Me huele a jugada comercial, en realidad. Que es para traerse, pues, a toda esa gente que juega al Pokémon GO. Intentar traerse público de ahí a la Switch. Pero a mí me gusta igualmente porque... porque me apetece ver esos gráficos, tío. Me apetece ver esos gráficos. Me apetece llevar ahí los Pokémon detrás, bla, bla, bla. Me apetece disfrutar, tío, de ese juego. Además que hace un montón que no juego a la primera generación. Y me apetece. ¡Ojo! Todavía no aguanta a nadie, tío. Y ya solo quedan dos motores, nano. Matanzas este la está liando mucho, ¿eh? ¿Qué hace? Ya quedas... Madre mía, qué fileado. Se queda uno ahí bloqueado. La negra, que va de oscuro, es negra y todo se ve mucho menos. Yo sigo esperando mi Megarceus y el remake de Sino. Tonalidad. Megarceus, tú, me cago en. A mí que Ibe hace un sonidito me enamora cada vez más. Encima él. Me huele a traer. Me huele para atraer. A más niños a Pokémon. Sí, bueno, más niños, más público del GO, ¿sabes? Más público del Pokémon GO. Ahórralo, pero para el Pokémon de 2019. Aquí en MX ya lo puedes apartar en la tienda. ¿Sí? Madre mía, chaval, pues anda que no se flipan, ¿sabes? Yo sigo esperando. Ah, vale, eso lo vi. Pero parece que el verdadero cambio será el siguiente, claro, claro. O sea, este es el cambio. O sea, ahora a partir de ahora Pokémon va a tener como dos ramas, ¿no? El que va más dirigido al GO y el normal de toda la vida, ¿vale? Que es el que va más dirigido también al competitivo, ¿vale? Entonces yo creo que ahora van a ir haciendo eso cada año. Cada año sacarán uno diferente, uno de cada. Uno más dirigido al GO y otro más dirigido al normal de toda la vida, ¿vale? Con su historieta normal. Bueno, sacarán nueva generación, me imagino. Bueno, no sé si serán... Yo creo que sacarán nueva generación el año que viene. Espero que sea nueva generación. Porque con todo lo que están tardando y metiendo, intercalando esto y todo por medio, yo espero que sea nueva generación. Así que ya veremos cómo está el tema. Vale, vamos a ver. Les queda solo un motor, tío. Pues estos pavos van a hacer puntos, ¿eh? Todos, están todos vivos. Para mí, ¿eh? Porque están todas las curaciones, están todos los sitios. ¿Por qué? Porque los ve. ¿Vale? Con vínculo. ¿Quién es el que se había puesto vínculo? Casi, es casi. A ver. El remake de Shino, sí. Dice Sally. ¿Has visto los anuncios japoneses? ¿A qué anuncios te refieres? No te quejarás por regalitos en Pokémon GO, güey. Todos los días regalito al señor Machaca. Ah, vale, vale. Y digo, pensaba que estabas hablando del juego ya de la Switch. Y digo, ¿cómo?
Sí, hombre, faltaría más, chaval. Quiero regalito, Fuyur, tío. Que si no, no farmeo nada, ¿no? Yo ahora mismo el Pokémon GO lo único que juego es bajo al perro. Voy al final de la calle, donde bajo al perro, que está el cementerio. cojo el esto que hay allí, la Poképarada que hay allí. Capturo un Pokémon o dos que me salen allí y ya está. Y me vuelvo a casa. Eso es lo que hago yo en el Pokémon GO, básicamente. Como le gusta. Lala, Dipsy, ojo. Minky, ¿porro? ¿Cómo que porro? Claro, machaca, Megarceus, 150 de base en cada estado. Uf, ¿qué ha pasado? ¡Ujito, Casey! Madre mía, tu cofecito, Casey, madre mía. No empieces. Si empiezas a comprar de uno en uno, Casey, la liarás al final, ya verás. No, pues si compras varios, si compras varios de uno en uno, al final te regalo alguno, Casey. Uber se quedaría corto, dice LJ. Yo lo compraré por ahí de julio, que ya cuesta unos 900 pesos. 45 euros aprox. Mientras me voy a viciar como enfermo al Smash con mi Estelita guapa. Madre mía, pues Estelita. Y el otro día estuve viendo el torneo que han hecho allí en el Salón del Manga, en Barcelona. Y las tres, Daisy, Estela y Peach, las tres princesas de Mario, tío, están rotísimas. Están rotísimas, macho, porque vuelan un montón, aguantan un montón. Luego tienen ulti súper potente. La Daisy tiene una el golpe más ese es dormir a los enemigos. Eso está rotísimo, tío, porque luego te pega un golpe fuerte, un más fuerte y te tira fuera ya. También os digo eso, que al Smash vamos a darle mucha caña. Pero mucha, mucha caña. El Smash lo pienso partir. Pero si ya compré 5, dice. ¿Y por qué no los compraste de golpe? No, pero ahora has comprado 2, ¿no? O me estoy rayando yo. O sea, has comprado uno y luego otro, ¿no? ¿Qué pasa esta mierda, Gobe? Se me ha desconectado el Streamlux. Has comprado uno y uno. No me engañes, Casey, no me engañes. A ver. Yo juego en el camino del metro al trabajo, básicamente, dice Fuyu. ¿Puedo poner los links? Tú no puedes, Ismael, creo, porque no eres mod. Pero vamos, que Casey misma puede ponerlo. Y tenemos a el Lecrobot 5.8, Que le pega mil vueltas al Rebobot. Carrachan, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ignorar ese link. ¿Qué coño? Ojo, Lecrobot, que ha tenido un fallo, Ha tenido un fallo de memoria, Lecrobot. Le ha fallado la RAM. Le ha fallado la RAM a Lecrobot. La caché, que no. Se le ha petado la caché, tío. A Lecrobot, ojo. Daisy no me gusta. El Peach me parece odiosa desde siempre. La Estelita es la waifu por excelencia. Pues a mí no me gusta ninguna de las tres, tío. O sea, no me gustan esos personajes. Igual que no me gusta Zelda. Otra cosa es que me digas que Zelda también está potente. ¿Cómo se dice? Shake. Que Zelda disfraza. Shake está muy guapo ese personaje, por ejemplo. No, o sea, yo es que jugaré con los que me gusten. No voy a jugar con lo que esté más roto, como siempre, ¿no? Pero ya os digo, la ulti de Daisy está rotísima. Te deja durmiendo y luego pues si te pillan el aire encima y fuera del mapa te caes directamente y te mueres, o sea que... La waifu de Nintendo es Zero Switch Samus, además de verdad. Aunque no es mi estilo, como me gusta, pero bueno. Ha ganado Charizard. 23.000 y puche. Y ha perdido Kasiri y un gran golfo. Me cago en la leche. ¡Otro cofre, Casey! ¡Madre mía! ¿Qué está buscando, Casey? Ya regálale uno. ¿Qué está buscando? Vamos a regalar un cofrecito a Casey, va. 90 pesos en pinches cofre. Vale. Vamos a regalarle un cofrecito a Casey, va. A ver si le sale lo que quiere. Ah, por cierto, ¿habéis visto que ya hay cartas del Monster Hunter? Ya tenéis ahí las cartas, del Monster Hunter. Ready for battle. Primero, loco. ¿Vale? Ahí te tengo. Has quedado primero, loco.
Vale, vamos a ver, gente. Imagino que ahora hará... Imagino que ahora va a hacer torneo para la segunda partida. O sea, torneo, sorteo, perdón. De Kirby, Kirby es Dios, chaval. Fíjate que estoy pensando en tatuarme o sea, me quiero ir haciendo el tatuaje por todo el brazo, ¿vale? Con cosas frikis y tal. Y de videojuegos, pero de cosas importantes para mí. Y estoy pensando en añadir a Kirby, no te digo más. Porque Kirby siempre me ha encantado, es de mis personajes favoritos del Smash. Y además, uno de mis primeros videojuegos fue el Kirby Dream Land 2, tío. Que era un juegaco que flipas, en la Game Boy. La Game Boy tocha vieja. Y me estoy pensando eso, ¿eh? ¡Uhu, Garrachan! ¡Qué grande, nano! ¡Cinco cofracos del tío Garrachan! ¡Grande, tío! ¡Muchas gracias! Cinco cofracos tiene Garrachan. Cinco cofracos, tú. Quiero hacer competencia aquí, sí. En el brazo. No, a Elber ya lo tengo bajo, no hace falta tatuármelo. Me gusta ese tatuaje. El de Elber, ¿no? ¡Ojo, Lecro, ha dicho! A ver. Gracias por el follow, Vortex. Es Rafael. Parece que sí. Le toca a Lecro, señores. Lecro va para. Último, ojalá salga Tere. Qué grande Lecro. Y Neo. Uff, vaya, no, a mí no me toca, tío. No jugamos nunca, gente. Le toca al puto Lecro. Vamos, Lecro. Por lo menos no me ha tocado con Lecro, ¿vale? Que seguro que me vende el hijo puta. Vale, entonces tienes que entrar a su Discord o algo, Lecro. O simplemente te va a invitar a la partida ya, ¿o no? Ya está. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Ujito, Sally! ¡Qué grande! Pero, Sally, no te gastes los dineros si no tienes. Muchas gracias, Sally. Muchísimas gracias. Se agradece muchísimo. Ahora os mueve. Os mueve ahora. Qué grande Sally, chaval. Nos acercamos al Sabo Colossus poco a poco. ¿Kirby con el gorro de Link? No lo sé, tío. Tendría que mirarme si un Kirby normal o con alguna cosa, ¿sabes? Ojo, Crow. Crow. Te ha puesto ahí el disco. Leno. Crow. Leno. Leno, tío. ¿Quién te decía Leno? La Kasiri, ¿no? Te decía Leno. No. ¿Quién era? Era la tóxica. Hostia, no me acuerdo. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Leno, tío. Vale, me voy a ir. Vale, suerte, Legro. Suerte, Leno. Que vaya bien, Leno. Te deseamos suerte, Leno. Ojalá pierdas el que más. Y el primero. Envíenme su energía. Levanten las manos. Levanten las manos. No, no. No levantéis las manos. Levantarlas luego para mí. Vale, ahorita regreso. Vale, ahora no dices cosas. Ahora yo te vigilaré por aquí, a ver. A ver, ¿qué comentáis? ¿Qué me he perdido? Si en algún momento te activan la carta de bailar delante del monstruo, si es Alatreón, también lo hago. Vale, me parece bien, Carlos. Crow, le está diciendo Crow, ¿no? ¿Dónde puedo ir a ver a mi marido morir? A ver, el chaval que está haciendo el directo del torneo es Rabioso1978, ¿vale? Podéis pasar por su directo también, acoplaroslo ahí al ladito o poner las dos pantallas si queréis. Así veis cómo muere Lecro, ¿vale? Es que claro, yo no voy a coger su directo y lo voy a poner aquí, porque eso sería súper sucio. ¿Vale, gente? Eso es lo más parecido que tengo a un Megasur, dice Max Horton. Pues muy mal, Max Horton. Esto es un Megas. Ahí está. Yo lo único que jugué de Kirby son los Smash, y sobre todo el de la Nintendo 64. Yo el de la 64 es el que más jugué. O sea, de hecho es el único prácticamente que juego, como quien dice. Si he jugado algún otro es partidas casual en algún momento dado. Pero al de la 64 es que lo exploté.
Y Kirby era de mis preferidos. Kirby, Link y Pikachu eran mis tres preferidos. Que tampoco estoy en la calle, dice Sally. Gracias, Sally. Kirby surfeando encima de la estrella como en el tráiler. También molaría, también, tío, con la estrellita. Yo solo quiero un ratete en buena compañía. Mientras está Lopinos en... ¡Utru Kufri, Kishi! ¡Madre mía! Muchas gracias, Kishi. Kishi ya se está dejando aquí los cuartos de, del mes. A ver. Mientras está Lopinos, ¿eh? En BDO, tú. En el Black Desert, ¿no? Fue el tráiler de más brutal, ¿eh? El tráiler del más brutal. Se me pusieron los pelos de punta, chaval. Con Kirby. Casi me salta la lágrima y todo cuando vi ahí a Kirby. Todos le deseamos mucha suerte a LeGrow, pero mala. Lo he visto como 10 veces. Dice Sally. Busco la carta de unirme al directo para dársela a Sally. Ah, vale, vale. Pero bueno, igualmente... Bueno. Si no te sale, a ver, luego al final podemos meternos a Discord un rato. Hagamos un torneo del Smash aquí en el canal, tío Machaca. Sí, sí, sí. Haremos algún torneo del Smash, seguramente. Cuando le tenga ya el punto al juego y le pillemos el rollo y hayamos jugado y tal bien, probablemente hagamos algún torneo de Smash. Ya veo multitwitch a ambos. Perfecto, Vendolín. Ahora vengo, ¿vale? Dame un momento. Porque me estoy cansando, tío. Porque llevo la lentilla, me voy a poner las gafas. Porque como no voy a salir ya de casa, me voy a poner las gafas. Para estar más cómodo. Crow gana. Vamos a darle también puesta a Crow. A ver si gana Crow. Tío. F, no pasa nada. Siempre estamos aquí esperando que lo pasen abierto. Ponte en espectador. Que si no está Vulcan aquí, tío, no hago las cosas bien. ¿Dónde está él? Esto, lo otro. Ahora se está volcando. Gracias. Yo soy el manco y he ganado la ronda. Loco, Chavita, ¿cómo le dije que mi manco ha sido muy listo en la partida? Ravi, ¿quién más queda por jugar? Pues, te lo voy a decir. Y aquí tengo... a Jotamba, bueno. Tengo a Suerte, tengo a ti, Almu, a Obar, a Vulcan. Vale, a ver si empieza ya. ¿Cómo? Me ha dicho algo de mí. ¿Qué ha dicho? No me he enterado. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, el mapa, loco! Se ha equivocado de mapa encima. Ojo, todos tirando robles, flipas. ¿Se queda guardado? La peña está tirando robles petrificados ahí a saco para quitarle ganchos a Matances. El mapa se ve tirar esta gente. Oye, perdonad, el mapa nos ha puesto, me parece. Si nos ha puesto, echamos para atrás, ¿vale? Perdona. El mapa creo que nos ha puesto. O sea que si no tenemos mapa, echamos para atrás, ¿vale? Este paso mancha de todo al último, sí, tío, ¿no? A ver. Ahora os leo mejor, tío. Con las gafas, o sea, con las lentillas tengo que ir a revisármelas porque no leo bien las putas pantallas. O sea, veo bien de lejos, en la calle veo todo bien y si miro la pantalla del ordenador no leo bien la letra pequeña, tío. Me dejé llevar porque tenía 95 euros en la tarjeta, pero fue en vano. El mapa, si parecía la exploradora con el mapa. It's okay, Casey, don't worry. Thank you. Por cierto, estás en Discord. Madre mía, Silverio silenciado desde hace 3 años, seguro estaba hablando solo. Sí, estaba diciéndote que lo de las gafas y las lentillas es porque eres miope y todo el rollo, que a mí me pasa lo correcto. A este paso me achaca que me toca el último sitio, ¿eh?
De que Kirby es el único que sobrevive tiene truco, porque Sakurai es el creador de Smash y también de la saga Kirby. Para que no lo sepan. Interesante. Pero es porque es Dios, chaval. Fuyu, no digas tontería, es porque es Dios. Aún no ha empezado Blacky todavía. O sea, ha empezado, pero. Pero ahora está jugando LeCrow, de hecho. Empieza ahora a jugar LeCrow. Pero a mí no me ha tocado todavía. Estamos en el grupo 2 y todavía no me ha tocado jugar. Estoy esperando. Qué impresionante. ¿Este qué dice? Manco for the win. ¿Pero cuándo te toca? No lo sé, tío. Todavía estoy esperando. Te voy a preguntar, ¿cuántos faltamos por jugar? Es otro mapa, ¿verdad? Están equivocados de mapa, no. Como lo he hecho. Mira, mira, ¿es el LeCrow? Ah, no. Ahora leche, ahora toca empezar otra vez. Maldita sea, maldita sea. ¿Pero qué más da el mapa? Yo qué sé. Para que sea todo igualitario, ¿sabes? Ya. Qué asco de espectro, no me gusta nada, tío, jugar contra el espectro, Yo es que. Aún no ha empezado. Me gusta la habilidad invisible. Te faltas tú, guapetón, dice Mentolin. Mil veces mejor con las gafas. No te gusta, mis gafitas. Con gafas de secretario sensual. Pero bueno, realmente lo único que tiene es lo de invisible. ¿Cómo que lo único que tiene? Que le quitas eso y no, ¿qué? No es nada. No, pero tiene buen alcance y tiene. Y tiene. La mierda la habilidad esa que no le puedes. No le puedes putear tanto, ¿sabes? Rulando. Lupeando, ¿sabes? Yo por lo menos no le puedo lupear tanto a este asesino. ¿Por qué? Porque te hace lo de desaparecerse. Y se te aparece en la puta cara, ¿no? Pero se tiene que quedar quieto. Sí, pero no es lo mismo. Es más complicado. ¿Por qué debes de tener astigmatismo también? Y las lentillas tal vez solo tengan la miopía puesta. No sé, la verdad. Porque la última vez que me lo revisé, creo que no tenía prácticamente. O sea, lo único que tenía era miopía. Creo que tenía un poco de astigmatismo, pero no llegaba a nada, ¿sabes? No llegaba a ser nada. Era menos de lo mínimo. Entonces no me. Creo que no me pusieron nada de eso. Si no recuerdo mal, Entonces tengo que ir otra vez a ver cómo está el tema. Pues ya sabes. Ahora solo será Crow. Sí, solo lo llaman Crow, Y el otro día le llamaban Lenou. Que ahí sí que me reí, Lenou. Las gafas de Frank Grimes. Hijo puta. De eso nada, chaval. Están buenas más que las de Frank Grimes. Me achaca con gafas, es que tío bueno, Ricolino. Hijo puta, Ventolin, Te ganas otro ban, Ventolin. Ahora me pica un ojo encima. Yo esperaba que jugara. No le banees por sus orientaciones. Vale, va, voy a ir. No, por eso no le baneo, hombre. Vamos, Este es un ninja de los duros, Mira, mira, Lenou. Se está viendo Lenou. Mira, ya no, han cambiado. Quitando ganchos, tú. Qué grande, Lenou. Yo creo que voy a pillar el caza mayor para buscar tótems. Y. ¿Qué os parece, gente? Me voy a pillar el caza menor, ¿vale? Para buscar tótems. Me voy a poner el vínculo para saber dónde están mis compañeros. Me voy a poner el chungo. Y evasión urbana. ¿Qué te parece? ¿Silverio? Me parece bien. Sí. Evasión urbana, caza menor, chungo y vínculo. Yo creo que voy a tirar de esos cuatro. Esas cuatro habilidades. A ver qué tal nos va. Si juegas con desconocidos, desde luego vínculo es prácticamente obligatoria. Y no sé si pone si jugar con Mejo o con Claudette. Claudette en realidad se ve menos. Así que creo que voy a jugar con Claudette. Fijo que palmo el primero, pero bueno. Tasca, tasca, chaval, al suelo. Y claro, no sé si me va a hacer meterme. Si me meto, si me toca meterme en el Discord, gente,
Me silenciaré, ¿vale? Aquí. Me silenciaré. Os dejaré solo el sonido del juego un momento hasta que empiece la partida, ¿vale? Si ya no os asustéis luego. Si de repente no me oís hablar. Vale. Lo llevo, Tiquín. Mira, esa ha hecho lo que yo he tenido. Parece Clark Kent, pero sin superpoderes. Yo tengo superpoderes, chaval. Más suerte. El paje no puede decirlo, ¿no? No, o sea, no puedo mostrarlos. Falta que vayan al sótano. Aprovecha que te venga de todo ahora antes de empezar. Casi lo consigue, claro. Tras que les digo que se ve bien con gafas y se queja. Pues no te digo nada más. Evasión urbana, es un nombre muy bueno para una habilidad. Sí, tío, evasión urbana, mola. Claro. Yo lo hice a lo último. Evasión urbana para ir agachadito y que y ir más rápido. ¡Ojo! ¡A pillarle no! ¡A pillarle no, gente! ¿Qué es otra cosa? Cuéntame, Silverio. Pues, ya que tienes evasión urbana, en vez del chungo, ponerte el sprint. Ir siempre agachado y cuando te pille, dejar de ir agachado para empezar a correr y saltar el sprint. Es otra opción. No te salvas de un golpe, pero desde luego sigues alargando la persecución. ¡Pillarle no, güey! Enganchado en el garfio. Puede marcar la diferencia el sótano. Está Lenovo enganchado, señores. Yo también lo hice la otra vez, el sótano. A lo último. Bueno, luego va a haber repesca, ¿vale? Porque va a hacer falta más gente. O sea, va a hacer falta. Lenovo lleva vínculo, la de saltar, porque se ha puesto agilidad, tío. El puto Lenovo. Vale, la de quitar las trampas, sabotaje, y la otra no la veo. Vale. Porque tiene aquí un cacharro, este hombre. Ah, sí, vale, sí que la veo, me lo puedo quitar. Ah, y la de lo conseguiremos, creo que se ha puesto. Ya. Creo que se ha puesto la de lo conseguiremos. A ver. ¿La tenía aquí en build? ¿Puede ser? Claro. Claro. Por eso. A ver cómo lo hacemos. No, yo no. A ver, que aquí me sale todo. Vamos a ver las habilidades. Ojole, no, güey, ¿cómo se la juega? ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco? Sí, hay que buscar a dos personas más. ¿Vale? Hay que buscar a dos personas más. No lo sigue el asesino, tío. Porque mira, aquí tengo este grupo. Lo voy a hacer aquí. Voy a sacar los papelitos. Vamos a ver. Dos personas para hacer todos los grupos. Vale, faltan dos rondas, gente, por lo que está diciendo. Conoce a dos personas que quieran jugar. O sea, que espero entrar ya en la siguiente. Mira, Silverio, puedes entrar, ¿eh? Porque faltan dos personas, está diciendo. ¿Quieres que te... ¿Quieres entrar? No. Bueno, joder, a ver, es que es Silverio, hermano. Es que no puedo. Deja esa mierda ya del Division. La cosa es si quiero, pero es que no puedo. Farmacias. Farmacia de guardia, tú. ¿Te la han vendido? Lo conseguiremos. ¿Has visto qué bueno que ha sido el killer que no ha querido darle? Nele noble. No está haciendo puntos, ¿eh? Hijo puta. Ha sacado uno del gancho. Está curando ahora uno. Muchas gracias por esas felicidades y muchas gracias. Lo conseguiremos. Por cada superviviente que rescates de un gancho ganas un 100% adicional de aumento de velocidad para curar hasta un máximo de bla bla bla. Eso no lo quiero. Yo voy a apoyar en lo que he dicho, gente. Los cuatro que he dicho antes. El superpoder de reportar a todo Dios. Correcto, ese es uno de los que tengo. Que participa. Del directo a una tarde charlando con Macha. Pues igual entraba gente, ¿eh? No te creas. Venga, voy a poner. Give by day late. Torneaco y charla. Torneaco y charla. Con Machaca. Me faltaría una persona solo. ¿Lo tiene? Ahí está. Torneaco y charlando con Machaca. ¿No se pueden spamear Venus Urs en el directo de Rabioso? Yo sí, sí que se pueden. Sí que se pueden. Con Venus Urs. Hombre, pero tampoco spaméis. Pues... pero sí que puedes ponerlos. Eso es que quedaría clavado. Solo falta una personita. Pero tampoco es plan de spamear. Hostia, tú, qué grito. Si grito porque ha sido, ¿no? Todavía no. ¡Ojo, le creo que lo han vuelto a enganchar, a Lenovo! Lenovo lo han vuelto a enganchar, tío. Hijo puto, el matanza enano me va a destrozar, ya verás. A estos se los está poniendo más difícil, porque por ahora no tienen. Tienen solo tres. Vale, la cara.
Hostia, claro, lo ha roto súper rápido el palé, ¿no? Lo ha roto hiper rápido el palé, tío. El matar. Es una habilidad de asesino y es muy buena. Pero ha sido insta roto, el palé. Ah, vale, porque la. La. Esta tiene una habilidad para romperlo de un golpe, al momento. Claro, buscarme a alguien que no me gusta, no me gusta esta asesina, tío. Me van a poner fina, pero bien, No sé cómo va, creo que es cuando rompes dos, el tercero es gratis, por así decirlo. Ajá. Ah, sí, sí, es verdad, Algo de eso era, sí. De acuerdo. Mi Lenou, sacando uno, farmeando uno. Y se pone a sabotear el gancho, qué cabrón. Crow lo está haciendo muy bien, porque los ganchos. Crow le dice. Le dice Crow, tío. Me parto, nano. Le voy a poner en su esto. Qué asco de Crow, nano. Qué asco de Crow. No, no, va a ser todo por igual. No quiero cambiar al último momento por el momento. Qué asco de Crow. Qué asco de Crow, nano. Ojo, el Alex. Vamos, Crow, hasta Team Machaca. Ese crow, bro. Como te vendan en esta partida, Reportator va a aparecer. No quiero ver eso. No sé si me venderán, pero. Pero voy a palmar, pero bien. Voy a palmar fijo. ¡Ojo! Totem. Madre mía. Yo voy a hacer totem a full, nano. Me hace todos los totems que pueda. Hostia, ha muerto. Ha muerto Neogamer. Vale. Ah, no ha sido Zafael. Ahora va por el Zafael. Uf, madre mía. Ojo, LeCrow, que LeCrow gana, LeCrow probablemente se va a la final, Se va a la próxima ronda. El casco de Lenovo, nano. Casco de Crow, tío. Vale, está siguiendo a LeCrow. Vamos, gente, vamos. Quiero jugar ya. Que por cierto, no me tiréis cartas, cabrones. No me tiréis cartas, malditos. No me tiréis cartas, que se guardaron las cartas para luego. Que ahora no valen, La partida del torneo no valen. Que si no me hacéis todo el lío. Ojo, LeCrow está en el suelo. A ver si lo mata, LeCrow. Uf, qué fail. De palé. Uy. Bien, Pere, bien. Lo rompe. Vale, han curado a Lenovo. Uf. Wow, qué bien. Esto ha sido muy buena. Tiene pinta de esto, tío. Vale, otro que se va al suelo. Vamos. Tengo ganas ya de jugar, Las cartitas, ibas a perder igual, dice. Qué malvada, Blacky. Acaba de palmar otro, Ojo que Lenovo se va para la final, señores. Seguramente, Seguramente pasa LeCrow, Lenovo. O Crow. ¿Cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos Lenovo o lo llamamos Crow? Llamamos el cuervo, tío. Llamamos el cuervo. Y seguimos. Pero es que el Lenovo mola más, tío. Y seguimos aquí esperando. ¿Para qué? Para ver al tío Machaca reventar. Si gana LeCrow, Silverio donará los 40 euros al canal, ¿no? LeCrow está montando el dólar, el hijo puta, Imagínate que gana el Lenovo. Pues Lenovo es probable que gane, es un hijo puto. Míralo, está a punto de hacer un tótem. Y se ha ido corriendo. Sí, sí. Lenovo, nano. Es un joputa el cabrón. Solo queda Lenovo, Ojo que se va a buscar trampilla y todo. Buah, gana fijo. Pues si encuentra la trampilla, gana fijo. Es muy guapa, tío. Buah, 7000 puntos por trampilla, ¿Cómo 7000? Son 5000. 5000 por escapar más 2000 por trampilla. Ojo. Vale. F, tranquilo. Yo ahora. Ya aviso. Está buscando la trampilla, pero no. No encuentra. Oye, Crow juega bien, Crow.
Y Lenovo, tío. Qué asco de Lenovo, tío. Míralo, míralo, míralo. Menos mal que no me ha tocado con él. Al suelo, ya está. Ya palmado. Vale, va. Que saque ya los siguientes. A ver si salgo ya, por Dios. Le crop, le corp. ¿Te imaginas que se activaran las cartas en el torneo? Y entonces que hiciera la de soltar el mando en medio de la persecución. No, no, no. Las cartas en el torneo no valen, chavales. Guardaroslas para luego. No, no, es los puntos, va por puntos. Vamos, Lenovo. Lenovo ha ganado fijo el cabrón. Lenovo se va, a la siguiente ronda, seguro. Seguro, seguro. Muy bien, Lenovo. ¡Ojo! Pues ha quedado segundo, no te creas. Hostia, pues ha estado apretado. Da igual. Espérate, que ha ganado el primero que se ha muerto, Ha ganado el primero que se ha muerto, gente, flipas. No, 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 aquí, ¿y cómo es eso? Por punto, porque esto va por puntos. Ya, pero si ha jugado menos. Sí, 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 pero ha hecho más cosas, por lo visto. Ya veo, ya. Mira, lo tiene, ha ganado por poco, pero bueno, ha ganado el primero que ha muerto por 15.560. Lecrow 14.900 y el tercero 13.100, ojo, Que está apurado. No, 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 no hay otra solución. Pues eso es que el primero ha hecho muchísimo, Sí, sí, sí. Muchísimo y muy poco. Vale, vamos a ver, vamos a estar atentos a ver si salgo ya en la siguiente ronda, cómo está el tema. Bueno, Legrow ha pasado, señores. No, 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 pero no se coge. No, 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 no se. No, no. Justo tengo esa, dice Casey. De cada grupo de esa partida, el que más punto tiene es uno. De la siguiente partida, el que más punto haga en esa. Pues farmear, partida, supongo, sí, Max Horton. ¿Vale? Me imagino que habrá pegado dos o tres farmeitos. Vale. Crow. No has pasado, pero estás segundo que para repesca. Para ¿cómo que no pasa? Si hay repesca, te valdrá, ¿vale? Si hay repesca. Pero ha ganado Neo, ¿vale? Por ahora tengo dos que son Neo y Charizard. Entonces solo pasa el primero, gente. Guau, pues esto está más jodido. Entonces esto está jodidísimo. Solo pasa el primero, gente. Lecrow no ha pasado, Lecrow se queda para repesca. Vale, va a reiniciar, Mata. Solo pasa el primero. Solo pasa el primero. Pillado algo. Va a reiniciar. Qué asco de Lecrow, chaval. Pues yo no gano ni de coña, te lo digo. Si no ha pasado el tío Lecrow. Juac 23, muchas gracias por ese follow, loco. Entonces solo pasa el primero. Sí, el primero de cada grupo. Vale, luego si hace falta gente para. Me ha entrado. Vale, pues ha entrado. Vale, solo pasa el primero de cada grupo, señores. Pues Lecrow está jodido. Si luego hace falta gente para hacer otro equipo. Vale, será una repesca. Vale, pero por ahora vamos a ir ahora con el siguiente equipo. Vale, ahora tenemos a Neo y a Charizard. Vale, de repesca está Puch y Crow si se necesita. Y ahora aquí estamos. Vamos, va, tercer equipo ya, hombre. Pero ves, ahora. Gracias por eso. ¿Ves cómo vas a perder? Sí, sí. Ahora no me deja invitar a nadie. ¡Qué asco de Crow, no! ¿Vale? No me deja invitar a nadie. Vamos, chaval, el dios de reyes esté contigo en la partida. Ahora sí, levantar las manos, gente. Sí, es que me toca ya, porque vale, todavía no. A ver. Qué grande de Crow. Voy a otra vez porque no me deja. Cuando pueda. Vale, para eso escuché. Va de puta madre. Ahora vamos. ¡Qué asco de Lecrow, chaval! Es lo que ha dicho Machacasaurio antes. Pasaban los dos, por eso yo confiaba. Antes había dicho que pasaban dos, tío. Pero ahora ha dicho que solo pasa el primero y que el segundo va a la repesca, si hay. Eso es que ahora menos gente de la que se esperaba. Todas las cuentas. Solo me queda una persona. Sí. A ver cómo está el asunto. Es que se ve que ha entrado más gente o algo, no sé. Dime. Vale. Vale. Mira, el primero del siguiente equipo. Esto le creo con los lloros. Vale. No que tenga normal suerte. Que tarde 3 horas en armar suerte, la siguiente. Se llama suerte. Vale, princesa, que eres más guapa que un sol. A ver si nos toca ya, gente. Llevamos aquí toda la tarde esperando. Toda la tarde.
Total para perder. Jotamba, el segundo. Jotamba es Sekir, enano. Machaca, vale. Tienes que decir, machaca. El tercero, F. Cago en la leche, enano. Que no nos toca jugar nunca. ¿Quién ha dicho? ¿Jotamba? Motanka, F, suerte. Y machaca. ¡Hombre! ¡Vamos! El siguiente. Vamos, señores, nos toca. Vibrante, vibrante, ¿quieres participar en el? Nos toca, gente, nos toca. Ah, se viene el lío. Vale, ahora igual, no sé si me tengo que meter en el Discord cómo está el tema. ¿Quieres participar en el torneo, vibrante? ¿De qué va esta vaina? Mira, tú no te preocupes, tú participas en el sorteo. En esta el vaina torneo. Loca. ¿De qué va esta vaina loca? Nos toca, gente, ahora sí, levantar las manos, Sí, tú el último. Vamos a verte perder, dice. Venga, va. Jotamba, suerte, F. Ah, luego os leo, ¿vale? Casanos, o machaca, no sé qué, machaca. Pero yo le dejo machaca. Ojo, machaca, no sé qué. He oído sorteo. Habrá sorteo después de un DLC del DVD. Pero es un torneo y se ganan 20 euros el primero, 10 el segundo y 5 el tercero. ¡Uy, ¿vale? Eche 20 el primero, Gacy, sí, la hemos liado. Punto, ¿no? Dime que sí, así te apunto ya. 20 el primero, 10 el segundo. ¿Cómo está eso? No me he enterado. A ver, voy a preguntar. Tengo que entrar al Discord. Discord. Vibrante. Como superviviente. Está suerte, Jotamba, F y machaca. Sí, Fury. Tengo que entrar al Discord, Legrow. No estaba en Discord. Tengo que entrar en Discord. Sí, tienes que entrar en Discord. A ver si quieres. ¿Tú quieres entrar en Discord, machaca? Si es un problema o cualquier cosa para ti. Vale. Vale, gente, me voy a mutear porque voy a entrar al Discord, ¿vale? Muy si bien. Si quieres entrar al Discord. Te lo he pasado ahí el Discord. Vale, pero claro, el Discord es a elección. Si quieres entrar, entras. ¿Vale? Vale, pues yo voy a ir buscando a la gente. A suerte. Vamos a ver dónde está suerte. Suerte está aquí. Invitar. ¿Dónde está Jota? Jota, Jota. Que lo que no se podía era niebla, ¿no? ¿Y qué más? Niebla y autocuración. Yo de ofrenda me he puesto. Coña, ¿no? Ok, ok. Una de suerte, porque tampoco era más interesante. Vale, cuando estéis listos, ya está todo puesto. El mapa y todo, ¿vale? Esta vez no lo he liado. Vale, ¿qué queréis poner de? ¿De ofrendas y tal? ¿Te refieres? Sí. ¿Queréis poner la de los? Los robles, ¿no? Sí, lo típico, los robles. Sí, ¿no? Petarditos. A ver, a ver. Hostia, lo que petarditos, es... petarditos. Petarditos, petarditos. A ver.
Roble, ¿no? Sí, yo he puesto el roble. ¿Ya tenéis pensado las habilidades y todo o qué? Yo voy a jugar para divertir. Fuera. ¿No viene o qué? Yo no tengo claro qué ponerme, en verdad. A ver. Yo tampoco, tío. Estoy había pensado. Ahí. Bueno, vamos a reír un ratillo, ¿no? Sí, sí. No me gusta nada el espíritu, tío. El espíritu este no lo sé. No sé manejar nada, tío. No me mola nada. Yo al que odio es al Freddy Krueger, tío. O al Freddy también, el otro linterna, que tal. Escucha, ¿la linterna se puede o no? Sí, sí, si sí. No. La linterna se puede. Yo pensaba en ponerla. Todo eso se puede, ¿no? Chavales, va a entrar Oak porque a la ha craseado, ¿vale? Vale. Para la próxima partida que entre suerte. Okay. Vale, vale. Muy bien. Profesor Oak. Ready. Buenas. Y saludos. Buenas. Saludos, ¿qué tal? Bien, aquí saludos. Estamos. A ver. Un momento. En ofrenda, lo que sea, ¿están poniendo? Sí, lo único que no puedes. Sí, salvo. Es, salvo es niebla o autocuración en habilidades. Autocuración. Estamos poniendo el roble. Sí, no puedo tener. No puedo tener. Voy a morir. Vamos a pues morir todos. Vamos a morir todos. Vamos a morir. Sí, sí. Qué asco de matanza, chaval. Pues suerte. Suerte a todos. Suerte. Igualmente. Igual. Bueno, nosotros como un equipo, vamos igual. Hablando. Sí, sí. Vale, va. Mira, ¡ojo! ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Ojo. Vio las ofrendas del anterior y dijo ahora que no. Tenemos que haber puesto 24 cofres. ¿Cómo se huele la tensión en el ambiente, eh? Sí, sí. Sí, tío. Voy a comer un caramelo. El caramelo antitensión. Voy a comer. Sí, yo con un café. Yo me echo un cigarro, lo acabo de acabar. No me ha cantado. Yo llevo una semana sin café y cigarro, muñeco de barro, ¿eh? Ya ves, te me está apretando. Sí, no, yo soy malísima, vengo de relleno. Yo he pasado un puto mes súper malo, tío, y me he conectado ya al Twitch de Ravi y me ha motivado entero. Joder, empieza encima de Pedrusco, para que me vea todo Cristo, ¿sabes? Vale, puta madre. Con esta killer, que no.
vamos. Me está siguiendo, primo. Pues podemos empezar rápido. Rápido te he encontrado, ¿no? Sí, sí, me he encontrado. Aquí hay un mapita en un cofre. ¿Y por dónde estás, tío? ¿Por dónde estás? En casa de chapa, no, el que está. Ah, vale, vale. Yo estoy al lado del cofrecito, ahora me veréis. Al lado de un ganchito. Ya. Va por el de que está detrás del motor. Ahí. Voy para allá a sacarte si quieres. Uf, madre mía, pues la pilla cerquita. ¿Me curas aquí? Está muy cerca, lo que quieras. Si quieres te curo. Vamos. Estamos los tres. Si había acertado el strike. No, pero es que el DS no va en las partidas privadas. Jodas, ¿no vale? No va. Viene para aquí. Viene para aquí. No había yo eso, Vale, me ha trincado, Lo tengo yo aquí. Vale, voy a salvar a. Por aquí. ¡Ey! Me estoy acercando. Voy a sacarlo ya que te pongo nadie. Okay. Sácalo. Te curamos aquí, Mierda, me ha trincado, tío. Sí. Cago en la puta, no, empezamos bien. Tío, en serio, Maldito Matances. La primera partida estaba todo. Todo friendly. Sí, cojo un busquina que no sabía. Vale, está yendo a la casa grande, Se queda corriendo por la casa grande. Bueno, acaba de pasar de largo. La casa grande está rodeándola por detrás. Me podéis sacar ahora ya. Venga. Y me podéis curar aquí si queréis también. Voy al motor este que hay aquí, justo delante donde tienes delante el gancho. Aquí hay un motor medio empezado en la máquina esta, en la segadora, al lado de la segadora. Vale, vengo. Bueno, está recién empezado, creo. Vengo, que eso da puntos de cooperación. Linternita, una linternita morada en la caja que hay aquí detrás de la segadora. Y si os venís al motor este. Tenía chili, ¿no? Dale caña, a ver si hacemos el motor mientras. Nos ve de pleno fijo, ¿Tiene barbacoa? Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, sí. ¿Viene para aquí o qué? Sí, sí, viene, ¿eh? Viene. Oh, vaya, sí. Vete. Corro para el otro lado, a ver si me sigue. Sí, va para ti. Sí, la veo. ¿Te curo? Me ha dado. Me quedo aquí, si te puedo sacar, si se va para ellos o se mueve y te saco rápido. Me voy a guardar botiquín. ¡Hostia! ¿A dónde me lleva? Me cuelga. Se va de frente. A la casa grande. ¿Qué estamos? Todos son cuelgue ya, ¿no? Nos ha colgado a todos una vez, ¿no? Sí. Sí. Se teletransporta. Viene para aquí, ¿eh? Buah, qué trincadita, ¿sabes? Ahora, tío. Hacemos rápido el motor. Vamos al motor, sí. O sea, que está con la habilidad, ¿sabes? Como una leche. Buah. Faileada, nano. Me cago en la puta, nano. Qué mal. Ganchito al lado. Ah, me cuelga aquí ya.
No lo sé todavía. Está con la movida, sí, ahora. Ahí. Dale, cúrame, cúrame. Bro. Sí, sí. Se ha ido para allá. Ah, lo tengo. Vuelve. ¡Hostia! Bebe, me casó. Vale, no lo tengo, no lo tengo yo. Si la tengo, la tengo otra vez, la sigo teniendo. Mejor. Lo escucho cerca de casa grande. Estamos haciendo el motor de arriba, de la casa grande. Es mi segundo cuerpo ya. Yo estoy en el motor de abajo, de casa grande. Yo estoy en la casa, tío. Va para ti, Oak, ¿no? Sí, vale. lo veo. Terminamos el motor y vamos, pa, vamos a por él. Sí, sí. Ya no lo escucho, no sé si me sigue. Sí, seguramente está haciendo la transición. Sí, el teleport. Ajá. Ya estoy en el suelo. No cuelga. ¿Seguro? Vale. Vendrá hacia aquí, seguramente. Se va por mi izquierda. Va a ser teletransportación. Vete, vete, que viene. A los, al gancho, sí. No, déjame. No, viene a por mí. Ah, vale. Se corta. Cago en la puta. Pues yo voy a palmar ya. Sí, segundo cuelgue ya. Gracias. Tercero ya. Nada. Si me engancha, tercero. Y tiene pinta. Basta. Engarfió. Pues se me ha acabado el chollo. Gracias. Pero rápido. Ganchito al lado. Pues nada, chavales, suerte. Pues para aquí, para que por si acaso tiene chile. Sí, se acabó rápido. Viene por mí. Ay, no pude correr. Qué bien, vale. ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece? Hemos durado, no. ¿Qué os he dicho? El primero muerto. Sí, es la tercera. El primero, tú. No sé el que más punto llega, pero da igual. 3 horas para qué. Sí, sí. Para nada. Tío, qué susto, loco. Va, saco, tío, el matarse. ¿Qué tiene? No es cierto. Está yendo a saco, ya. Madre mía. Sí, va por todos. La primera fue calentamiento. Sí, sí, sí. Y nos está yendo, pero muerte a Nono, full. Déjame en paz, Nano. Qué asco que me da, Es que me da mucho asco la habilidad, tío. Es una movida. Para lupearle a este asesino, jodido. Pa, ¿por qué no me salta la puta habilidad, tío? No. Y te engarció. Y te engarfió. Nada, tío. Qué rápida, ¿no? Pero express, claro, ¿sabes, tío? Se ve que se tiene que ir a cenar o algo, tío. Sí, sí. Se tiene que ir a cenar o algo, por lo visto, porque vaya tela. Sí. Hijo puta matante, claro. Qué bueno, ¿verdad? No, chavales, muy bien, ¿eh?
¿Qué pasó? Joder, que nos ha puesto fino, nos ha puesto fino. Ahí va piñón, ahí va piñón. Pero machaca, te ha matado y has quedado primero en puntos, ¿He quedado primero yo? Has quedado primero en puntos. A tope, chaval. Con Tamba, que digo yo, usted lo está haciendo bien, es el queda segundo, loco. Bueno, no está mal. Está bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Y Oak, Oak. Han faltado puntos ahí con los vínculos. Hice lo que pude. Pero ha sido divertido, muy divertido. Ha sido divertido, sí, la verdad que sí. Ah, sí, ha sido muy divertido, sí. Vale, pues vamos allá por la siguiente, ¿vale? Oye, ¿por qué no se me sale a mí? Machaca, estarás dime aquí, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, hombre, vale. Oye, ¿a vosotros os ha salido o está en carga? A mí sí, me sale ahora, mira, se ha salido ahora. Hola. De todas formas hay que salirse. ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado? Ha repartido leña ahí. Hijo puto, el matante, nano. Con todo el rodaje que ibas ya, ¿sabes? Ibas ahí con las rodas calientes. Ahí has repartido, pero vamos. Tiene ganas de acabar pronto, el matante. Está apretando el culo ahí a cagar. A mí un tal Lecro me ha dicho, revienta más a Chacasaurio. Hijo puta Lecro. Sí, pues mira, el que ha ganado. ¿Sabes? Lo he visto. Sí, es que para no errar se fue contra todos. Ha sido buena. Esta partida ha estado muy guapa, entretenida, GG, la verdad. GG, sí. Bueno, sí, pues ahora Machaca lo avisaré después, ¿vale? Vale. Voy a hacer el último grupo. Yo estoy por ahí. Muy bien. Venga, hasta ahora. Ahora. Chao. Ahí. Yo también me muevo. Vale. Partido, pero vamos. Vale, hasta luego, chavales. Hasta luego, que vaya bien. Chao. Sí, pues mira, pues el que ha ganado. ¿Sabes? Vale, gente, ya estoy aquí. ¿Qué os parece, He pringado el primero, pero hemos ganado, señores. Os da tiempo de... Bueno, a ver, es una partida más y luego en teoría ya es la final. A ver, voy a llamar aquí a la llamada. ¡Ojo, ¿Te parece Lenovo? Maldito Sartudo. Madre mía, Lenovo, ¿Qué te parece? Mira, cuando palmaste primero dije, ya estuvo. Sí. Bueno. Oh, escúchame, yo pensaba que había palmado que flipas, Yo pensaba que había perdido que flipas. Pero es que los otros han hecho menos todavía, ¿sabes? Sí. Mira yo que no he hecho. Yo no he visto lo que has hecho, pero yo porque estaba en el directo de Matanse, entonces cuando te vi dije, ya palmó y no, pero hacemos una... Ah, sí, perdón, Beaisca. Estamos jugando un torneo, ¿vale? Estamos jugando un torneo en el directo de... Que también está en directo, Rabioso 1978. Y estamos jugando un torneo. Entonces, claro, nos toca esperar la partida porque iba por sorteo. Y me ha tocado esperar tres partidas. Ahora he ganado, entonces ahora paso en teoría a la final. Y aunque no sé si va a haber ya directamente final o si hay semifinal. Porque Legro, por ejemplo, ha quedado segundo y puede que entre... En una supuesta repesca o algo así. La repesca, claro, repesca primero. Entonces hay que ver si hay repesca o cómo está el tema. Ya ha dicho, Machaca, que todos van a ganar, todos los que lleguen a la final. O sea, ha dicho que el premio, sí, el premio era repartido, creo, ha dicho. Sí. Eran 20 euros para el primero, 10 para el segundo y creo que luego 5 y 5. Creo que era. No, 15, ¿no? Era 20, 15, 10 y 5. Que son los 40. Vale. No, ahí son 50, tú. ¿Tú qué cálculos matemáticos haces, chaval? Madre mía, el profesor le creo, ¿no? Mira, el premio son 40 pavos. Por eso, 20 no. Más 15, ya son 35. Más 10. 45, más 5, 50. ¿Tú qué? Váyate que profesor, claro, el tío Lecro, claro. Tú lo haces ya descontando. El premio es en One Piece, dice. Pago de impuestos en Hacienda, yo no. Y el profesor Lecro. El profesor Lenovo, claro. Le voy a decir a tus alumnos que te llamen Lenovo. A todo esto, tú las clases las das en inglés, ¿no? Sí,
¿Vale? ¿Tú las clases las das en inglés? Casi no. A veces sí, pero casi no. Es que tengo 8 clases. Amazing. ¿Y hay algunas que son en español y otras en inglés? Qué movida, chaval. Sí. Oh my god. ¿Que echamos una partilla mientras o qué, no? Hello, teacher. Echamos una partilla mientras, Lenou. Silverio, tú sigues en la mierda del multiplication. Correcto. Estoy vale. Aquí como un esclavo. Pues vamos a echar una partidita, ¿no, Lenou? ¿Mientras o qué? Bueno, depende, porque esta vez ha ido rápido, ¿eh? El hijo puta, ¿eh? Del matance, ¿no? Nos ha puesto finos. Sí. Ujo, y el Vulcano, ese es un pro. Y el Vibrante ese también. Bueno, la final no la voy a ganar ni de coña, pero por lo menos hemos llegado a la final, que no me lo esperaba para nada, ¿eh? Menos muriendo el primero como muerto, ¿sabes? Por lo menos 5 pavos, ¿no? No me esperaba llegar... O sea, no me esperaba llegar a la final muriendo el primero ni de coña. Está como el otro pavo, el que ha palmado primero cuando sí, jugué sí. Yo. Sí, sí, es verdad. Ha pasado lo mismo, ¿no? Yo creo que si me toca repesca me voy a dejar morir, a ver si quedo en primero. Y escúchame, he huido fatal y todo, ¿eh? He tirado un paleto mal tirado y después, y después he saltado el palé y me ha hecho la trama y me ha pillado a la primera. O sea, es que no, no he hecho... Lo he visto y pilotea muy bien ese asesino, ¿eh? Sí, sí, Matanza juega muy bien, cabrón. Vale, señores, no sé si poner... Bueno, vamos a poner una partidita y si eso me salgo, chaval. Me desconecto. ¿No o qué? Ya, LeCrow que le den. ¿Me invitas tú, LeCrow? ¿Y por qué yo? Invítame tú. Ya está, monano. Pesado, tío, ¿no? Qué vago, ¿eh? El que gana, invita. Vamos a invitar a... El asqueroso de LeCrow. Hostia, tengo misión a todo esto con... Con Nea Carson. Vale, y curar. De aquí saldrá ya para hacer la final, ha dicho, creo. Está diciendo por ahí, Tengo que... No sé qué poner de ofrenda, no tengo ninguna ofrenda buena, tío. Y esto me lo voy a quitar y voy a poner... A ver, no tengo ninguna de... No tengo vínculo ni mierda de esas. Empatía. Ahí está. Vale, va. Estoy ready. Señor LeCrow. Con la Tomasa. La Tomasa, ¿cómo te gusta la Tomasa? Pobre vibrante, sí, tío, ahí todo solo, ahí que él quería hablar. Que sí gana, dice que si Tempe es cuestión de hacer puntos. Es cuestión de que levantéis las manos. He ganado porque habéis levantado las manos. Por eso he ganado, gente. Llevo mucho tiempo jugando DVD. Sí, llevo tiempo, pero tampoco soy un super pro, ni mucho menos. Manco. No, llevo tiempo jugando, pero no le dedico todas las horas del día, ¿sabes? O sea, no llevaré, no sé, lo puedo mirar ahora en el Steam, a ver cuántas horas llevo. La gente lleva miles de horas y yo no llevo 200, a lo mejor como mucho, creo yo. Julka Loret. 200, ah, pues mira, 288 horas llevo. No llega a 300. Bueno, machaca, 40 euros menos impuesto, menos gasto de organización, menos gasto de 4 días de menos gastos varios. Pues 5 euros, ¿no? No hay más árboles. Ya te has cepillado los árboles del Black Desert, Ismael, tío. Cámbiate de servidor, no, no. Ismael decían, Ismael, tú no seas el que, tú sabías que antes, gente, para que lo sepáis, a ver si me explico bien, en el Sahara antes estaba lleno de árboles, lo que pasa es que llegó Ismael, ¿sabes? Con un hacha, lo contrataron y se fundió todos los árboles del Sahara. Sí, me hace falta rebocebo, tío, para farmear más puntos.
Pero bueno, ahora en esta partida he hecho yo casi de cebo, como quien dice, ¿no? Porque me han trincado a mí todas las veces primeras. Bueno, al menos la primera, pero luego se ha cebado conmigo el cabrón. ¿Ves? Le creo que no te enteras. El primero 20, el segundo 10, el tercero 5. ¿Has escuchado o no? Menos el último de este equipo, todos van a pillar. ¿Menos el último? O sea que si quedo último, no me llevo nada, gente. Se lleva un DLC, ¿vale? Que voy a soltar un DLC. Una cosa que voy a hacer que no lo sabe. Pasaré por su canal y le haré una donación de 10. Yo escucho ruidos malvados, tú. Aquí hay alguien. Este es Lecrow, tío. Casco de Lecrow quitando ganchos, nano. ¿Es la misión que tengo? El misionero te llaman. ¡Ojo! Madre mía. Tierra embrujada. Sí, sí. ¿Qué ha pasado de las tres? Por ahora ha pasado Charizard, Neo y Machaca. Ya lo está sintiendo la obsesión. ¡Un tótem! Tótem para mí. Vale, ¿qué tenía de misión? Que no me acuerdo. Sacar a la piña del gancho. O voy a ir para allá, saco. Termino el tótem y voy para allá. Hostia, lo han sacado ya. Farmeada guapa, ¿no? ¿O qué? Farmeadita guapa. Me han pegado. Ahora sí. No, trae de ese. Necesito más pino. Me voy a hacer ese barco. Porque te dejo vendido el Crow. Casco de Crow, ¿no? No, no, no lo tengo, no lo tengo. Escucho por aquí, por donde yo. Uy, te ha perdido. Ha pasado por aquí. ¿Subiste de RCNMH? Sí, sí, estoy en... Bueno, no, ¿qué coño? Ismael, estoy... ¿Dónde nos quedamos? No, hostia, no me acuerdo, tío. Ven aquí, ven aquí. Claudette, al motor. A ver si me deja farmearlo. Vale, le pega a este, a ver si lo sigue. Farmeadita. ¿Qué? Ya lo está tuneteando. Toma, lo he bloqueado. Para que no le tunele. Y viene a por mí. Viene a por mí, Me voy a cruzar. No. Ya no viene. Lo he perdido, Pero, claro. Se va de la mancha de sangre esa, por Dios. Vale. Vale. Me quedé en RC en G2, tío. Creo que me quedé. En G2, ¿no? No me acuerdo, tío. No, G3. Me quedé igual que tú. Me quedé conforme estabas tú, Ismael. No he podido jugar. Igual esta noche jugaré un ratillo. Igual hago directo esta noche de Monster Hunter. Que escúchame, que nos estábamos partiendo porque te estaba llamando Crow, todo el rato, ¿no? ¿Sabes? Va, es que en realidad Crow es mi nick. No, pero tú eres Le Crow, chaval. El Le es mi clan. Tú quieres tener un clan, tú eres Crow. Tengo Le Crow. Clan gamer. El clan Le. El clan de los franchutes. El clan Le. Le Butcher. Le Butcher. Le Crew. Le Butcher es de los míos. Le Butcher. Ah, que te curo, va. Directo para joder con mis cartas, eso es. Ahí sí, Casey, ahí sí que me puedes tirar todas las cartas del mundo. Este es el primer motor que hacemos todavía, flipas. Voy a sacar a ese tío del gancho. Por mis huevos, que lo saco. Y lo farmeo. Pues esta noche directito de Monster Hunter. Después de cenar. ¿Cómo le mola? Ojo, que lo está campeando. Hostia, lo ha farmeado, tío, a muerte. Llegaba yo. ¿Qué ha sido tú, Lecro? No. Ha sido él seguro, Sí, sí. No, sí. Lo ha dejado en el suelo. No, vuelve. Me cago en la puta, me ha visto. ¡Ah! Maldita sea. ¿Qué pasó? No hacemos. Me va a tocar dejar la partida, porque se va a acabar antes la del torneo, seguramente.
Pues es mejor sentido, está que, muerto, ¿no? Que dejes morir y no que te desconectes. Sí, 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 sí. Así agarras las la diarias. Me sale el Mori, pero no ha hecho el Mori, lo ha matado normal, ¿no? A mí me aparece normal. Mierda, viene para aquí. ¡Quita, quita, que viene! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, le creo, bro! No, venía atrás de mí. Sí, venía atrás de mí. Oh, ha pasado de largo. ¿Cómo me gusta el taquilleo, tú? Próximo directo de Pokémon lo ponía... ¡Hostia, verdad! Próximo directo toca de Pokémon. Bueno, pero lo podemos hacer mañana por la tarde, el de Pokémon, sin problemas. ¿No? No, pero... no, próximo directo. Hoy, sí. Respeta las reglas. Respeta las reglas de tu propio directo. Pero es que, a ver, esta noche yo voy a jugar a Monster Hunter, en plan relax. En plan del chill. Entonces... Me la ha colado, maldita. Madre entonces... mía, eso es baneo. Entonces yo puedo hacer... El de esta noche del chill de Pokémon iba a decir. De esto. Que es próximo directo de Pokémon, no próximo directo de Pokémon. Casco de Silverio, tío. Seguí dando por culo, ¿para nada? Mira que farmeada te voy a pegar, Lecrow. Lenou. Lenou, atento, eh. Atento, Lenou. No le he querido dar los puntos. Maldito asco de persona, eh. ¡Ay! ¡Que me ha trincado! Hostia, tío, que no hay palea aquí. ¡Corre! ¡Nea, corre! Vamos hacia el del motor. ¡Corre! ¡Oh, lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido! Me he perdido, ¿eh? Mierda, 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 la tengo por aquí detrás, tío. ¿No? Está por aquí. Me ha visto. Hija de puta. ¡Corre! Palé, 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 palé. ¿Dónde está el palé de aquí? ¡Me cago en la puta que no está! Y me voy para el sótano. ¡Palé! Madre mía, qué tensión máxima, tú. Vamos, vamos, vamos. ¡Ea! Vamos, vamos, vamos. Pierdo, la pierdo, la pierdo, la pierdo. Los huevos. Escucho todavía por aquí, macho, con la puta habilidad de los huevos. Así me puedo curar por lo menos. Los huevos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que se ha tirado! What the fuck? Se ha tirado. ¿Cómo no me ha visto, tío? ¿Cómo no me puede haber visto, gente? Me ha pasado por la puta cara, ¿eh? ¡Hombre, chus! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Me ha pasado por la puta cara, ¿eh? Y no me ha visto, tío. La escucho con la habilidad. Está por aquí, tío. Yo no sé dónde. Vale, le creo. ¿Terminamos ya la partida o se me hace tarde? Le he quitado todos los ganchos. ¿Qué motores faltan, tío? ¿El de en medio? De todos lados. ¿Sí? Ojo, aquí hay un Lenou. Grande Lenou. Falta motor de ahí por aquí, ¿no? ¿Lenou? Lenou. Háblame, hijo puta. ¡Hostias! ¿Qué? Me he caído el sótano. ¡Mierda! ¡Que me ha trincado, tío! ¡Ah! Bueno, va a ser cuestión de que me mate ya, en verdad. Por aquí había un palé, creo. Como lo pierdas la taquilla, me parto el culo, no. No me lo puedo creer. Hostia, no. Me parto, eh.
Se está buscando pipetas para matar. No quiero pipetas, tío. Solo quiero puntitos. Pero ojo, sigue saliendo el vial. Tío, mira, Taquiti. Sí, me salen tres viales. ¡Ey! ¡Que me trinca! ¡No, tío! ¡Me ha trincado! Si le da a salir. Vamos, la puta. Vamos, vamos, vamos. Vale, me enchufa, ¿eh? Primer cuelgue todavía. Es que flipas, ¿sabes? Ceguera máxima, sí, sí. Lenovo es Lecrow en forma de chapa, correcto. Vamos a ver cómo va. Vale, todavía están aquí jugando. Quedan dos supervivientes todavía. ¡Ojo, ojo! ¡Farmeo! ¡Ojo, farmeadita! ¡Ojo, farmeadita! Pues te ha llevado tú el golpe, no sé por qué. No, me lo he llevado yo. ¿Sí? Pues yo no tengo adrenalina ni qué, qué coño ha pasado. No sé, ¿te ha bugueado? No sé, tío. ¡Hey! No, te lo ha pegado un segundo antes de que te sacara por completo. Puede ser, no sé. Sí, súper raro. Cagüen. Tenía un palé ahí, tío. Estoy gilipollas. Estoy gilimemo. Hijo de puta, el Lecrow es farmeadita. No, farmeadita el Lecrow, tío. Madre mía, estáis a tomar por culo, cabrones. Están los dos en la otra punta, ¿sabes? Vamos. ¿Me está campeando? ¿Será capaz? Nos ha ido a la puerta que hay aquí en mi cara. ¿Te va a sacar la otra? Pues sí, parece que sí, pero tarda un huevo, ¿eh? Yo ya he abierto la puerta. Me está campeando a muerte. Me está campeando a full, ¿eh? Me saca la otra. Vamos. ¿Qué coño? Déjalo, pírate. Yo me piro, Ya, voy a ver si me puedo curar. Voy a intentar sacarle, porque además quiero hacer la diaria. Si me mata, me mata. Vale. Yo voy para allá, ¿eh? Es su primer cuelga, además, tío. No la escucho, aquí. Sí, ahora sí la escucho. Está aquí, tío. Uf, no ha visto de milagro, creo. Mierda, tío. ¡Hostia! ¡Que me ha tirado de una! ¿Tiene Noet? Sí, no lo has visto. No. Por eso dije, pírate. Nunca se enteró de esas cosas, tío. No me he enterado. Y le dices. Da igual. Que ¡hostia, tío, es ruina! Pero es que estoy a mi directo, a la partida, al Skype y al directo del otro. O sea, que flipas. En realidad quiero morir ya. Pues vámonos. Yo me piro. Yo me he curado a tope. Por si acaso. Mira, lo ha tirado, tío. Lo ha tirado. Vamos, Leno, vamos, es tu oportunidad. Ven a curarme, sí, cabrón. Ya te saco. Yo no llego arrastrándome a la otra puerta, tío. Está muy lejos. Mira, a este le ha pasado bien. ¿Qué hemos hecho? Ah, no, no, sí, estaban todos los motos. Ah, me ha encontrado, que hijo puta, ¿no? He hecho dos misiones, ¿eh? Vale. Estamos moridos. Menudo drogadicto, qué ciego. ¿Quién había sido el que había ganado? Lo que ha dicho eso, tío. Vulcano. Lo he visto. Vale, señores, vamos a la final, ¿no? A ver qué dice el tío rabioso. Rabioso. Qué gran la final. Rabioso. En la partida, vamos. Ya, he hecho una diaria. Rescata a tres supervivientes del gancho, aparcado. ¿Tú te crees, Matanzas, que la gente se pone el DS en personalizadas? Claro, no funciona. Claro. Vale, gente. Tres.
¿Ves? A Alex le parece bien lo del directo de Pokémon mañana. Además, por la mañana por la tarde es más fácil que estéis, gente, que haya más gente, que por la noche. Por la noche luego no hay casi nadie. Vale. O si queréis, luego pongo encuesta. Si lo queréis esta noche, si no, o sea, si preferís bueno, esta noche de Monster Hunter, ya hacemos el de Pokémon mañana. ¿Sabéis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y el mapa que quiera. Beaiska, muchas gracias por seguirme. Bienvenido al clan. O bienvenido al clan. No sé si eres chico o chica. Yo diría que es chica, ¿no? Beaiska suena a chica. Por lo que acaba de decir es. Vale, que luego digan que los hombres no sabéis hacer más de una cosa a la vez. Sí, sí. Vale, bienvenida, Beaiska. Sí, sí. Sí, la verdad es que yo no presumo de poder hacer más de una cosa a la vez, ¿eh? Sí, pero dos solo. Puedo hacer dos, más no. Y cagar y hablar. Eso es verdad, chaval. Y cagar, hablar y jugar, chaval. Las tres. Eso, ahí sí que puedo hacer. Quien quiera poner mapa, que ponga mapa. Lo voy a dejar libre al venir. Vale, me toca. Me imagino que toca meterme al este otra vez. Al Discord. Sobre lo de que no se puede poner. Espérate, porque tengo 10 millones de Discord. Aquí. Niebla sigue igual. Vale, las normas siguen igual. La final. Vamos a la final, señores. Vamos a la final, ¿vale, gente? Pues ahora nada, luego digo cosas por el chat en cuanto pueda. La final de las finales. Machaca, todos están en nivel Machaca, por encima de ti, ¿eh? Vulcano, Charizard, ¿vale? Vulcano. Dale, es duro, y el otro es Neo. Si me van a inflar. Neo rango 1. Me van a inflar, fijo, no. El hijo puta es matance, no. Gracias por esos bits, me va a poner fino el matance, ese cabrón. Vale, vamos para atrás. Más vale que hagáis una cosa a la vez y bien, que no tres irregular. ¡Oh! ¡Hachazo de Blacky, ojo, chaval! Eso es verdad, Blacky, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Ya estoy aquí, invita, dice Rebo. Este chaval no se entera ni de tres. Estoy en el. Voy ahora a la final, que no te enteras. Machaca. A la final del torneo, chaval. Que no te enteras. Que eso apostáis ahí que quedo cuarto, gente, y no me llevo un torrao. A ver, Claudet. Ya lo tengo todo puesto, ¿no? No. ¿Con quién he jugado antes? Mira, nivel 1. Que no, que el Charizard ese es 15, lo menos, ¿no? Escúchame. ¿Con quién he jugado antes? Antes no he jugado con Claudette. ¿Qué nivel eres, Machaca? No lo sé. 5. No lo sé, digo, ¿sabes? ¿Con quién he jugado antes? ¿No he jugado con Claudette? ¿O he jugado con Nea? He jugado con Claudette. Yo creo que era Claudette. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no me salen las habilidades, tío? ¿Cómo las tenía? Se me han cambiado otra vez. Me he puesto el sprint. Me he puesto. Hola. A ver, espera, ya me está hablando aquí la peña. Os cuelgo, ¿vale? Luego hablamos. Después de mi terrorífico desastre. A ver. Ay, me voy a desilenciar. ¡Ey! ¿Qué pasa? Vale, que Neo no está. ¿Qué pasó? Bien. Muy buenas. ¿Y tú? ¡Ay, buah! ¿Qué ha pasado? La he liado. A ver. Muy bien, lo acabo de cerrar todo, tío. Soy el más inteligente del universo. ¿Por qué se ha cerrado, tío? Se me ha cerrado el maldito Explorer. A ver. Esto es más fácil. Ahora. Sí, creo que ahora. Ahora. No sé. Ahora sí. Pregúntalo por ahí, por el de esto. Vale. Me está petando esto. Para el mapa pienso que Matantes es main enfermera y Hillbilly. Ah, bueno.
¿Qué vamos a poner de ofrenda, gente? Yo pongo cofres por punto. Vale. A ver. Vale. Ya estoy listo. ¿A que cambia ahora? ¿Ahora cambia de asesino y de mapa? Sí, ahora se pone su main seguramente, que es o enfermera o Kill Bill. Hijo puta, no, y ha puesto granja, así que seguramente Kill Bill. Así que, claro. Nos va a poner finos, ¿eh? Todo va a durar, no hay menos. Uf, la clínica. Enfermera. Sí. ¿Tenemos el motor de aquí en medio o qué? Sí, me ha tirado a mí, pero le he tirado al padre, vale, al menos. Vale.
Hostia. No. Bueno. Peileada. ¿Te curo aquí o qué? Porque antes me estaba curando y... bien. ¿Te saco? Con ya está por aquí, ¿no? Vamos al motor ese si quieres. O viene, viene, viene. Está buscando por aquí. Sí, está por aquí. No, me ha visto. Uf, qué trincada me ha pegado. Se va para que tengo enfrente. Cura aquí si quieres. Hasta luego, gente. ¿Estás muerto ya? Hostia, tío.
Cago en la leche. Viene fijo, ¿eh? Bien. Está ahí, está ahí, está ahí. Madre mía. Hostia. Me pensaba que estaba en rango ya para estudiar. Buah, tío, casi me escapo. Yo me muero ya. Suerte. Agua la leche, se acabó. Busca, busca trampilla. Que me engancha ya.
¿Qué os ha parecido, señores? ¿Cómo anda la cosa? Por 4 puntos, tío, me he quedado tercero. No me lo puedo creer. Yo no tengo ni idea, yo no lo he visto. Pero creo que lo mata antes, ¿eh? ¡Mírala, mira, mira, mira! ¿Qué os ha parecido la vendidita que me ha pegado el pavo, eh? ¿Qué os ha parecido la vendidita que me ha pegado el colega, gente? Madre mía. Ha sido guapa la vendidita, tío. Espectacular. Y he quedado tercero por 4 puntos, pero bueno, que me da igual quedar segundo o tercero, ¿sabes? Por lo menos no queda cuarto. ¡Ojo! ¿Cómo has repartido, cabrón? Estabas todo OP. Sí, sí. Ha habido una vez que has visto a dos curándose. Has ido para allí con un teleport y estabas en la habitación de al lado. Sí, sí, pero no me vas a la habitación y yo sí. Digo, mira qué putada. Y estaban justo al lado en la otra pared. Cago en Dena, tío. Digo, ¡ah, qué putada! ¿Y quién es que le ha sido ganador, tío? Bueno, ganador Vulcano. Segundo, ¿sí? Charizard. Y tercero, Machacasaurio. Segundo, Machacasaurio. ¿Rabioso? ¿Sí? Segundo, Machacasaurio. Ah, pues yo he visto que era su... No, yo quedé tercero, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Machaca queda tercero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Machaca queda tercero, tú has quedado segundo y Vulcano primero. He visto yo cuando acaba la partida, vamos. Ah, pues bien, bien. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Pues nada, pues voy a hacer una cosita que quiero hacer antes de nada, ¿vale? Voy a dar aquí. Ahora me pasáis por susurro vuestros PayPal, ¿vale? Y os doy esos pedazos de premio que habéis ganado, locos. Gracias, felicidades para mí. Sí. Vale, es que lo he escuchado tan flojito, loco, que digo, a lo mejor se lo está diciendo a alguien. Muchas gracias, loquete. Muchas gracias por esos beats. Oak. Muchas gracias. Loca. Loca. A ver si puedo poner esto aquí. Vale. Face, muchas gracias por ese follow. Luego. Loco, que tengo que dar exactamente el PayPal. Me tienes que dar el correo para que te haga el ingreso de PayPal. Me tienes que dar eso. Vale, vamos a escuchar. Pero tío. Me has dejado todo loco. Nada, te estaba escuchando por el directo. Bueno, te lo digo aquí personalmente, porque te quiero, loco, porque te has portado muy bien. Te has portado como un señor. Y aparte, la ayuda que me has dado, pues. Pues eso, gente. ¿Qué os ha parecido el pal en la cara? Todo el mundo ha cogido los ganados. Pues bueno, por lo menos hemos quedado tercero. Todo el mundo gana. El Killer que ha estado en todas las partidas ahí jugando también tiene que llevarse su parte, ¿no? No sé si nos despedimos aquí del directo de Rabioso. Te lo voy a dar igual. Joder, pues muchas gracias, de verdad, tío. Nada, ¿cómo le susurro a este tío, no? Por ser la buena persona que eres, loco. De verdad te lo digo. A ti y a vosotros por participar, hombre. Bueno, guapetón. Venga, muchas gracias por todo y que te vaya todo muy bien, ¿eh? Ya estaré tanto contigo y estaré por aquí. Venga, perfecto, igualmente, hombre. Venga, chulo. Hasta ahora. ¿Cómo se susurra aquí, gente? Creo tú que eres un experto. Bueno, lo que más me gusta de estas cosas es esto, ¿vale? Es esto. El amistades que se crean y todo, eso me encanta. Me encanta. Vale, Charizard. Tu susurro ya lo tengo. Tengo tu PayPal.
A ver si pongo. Ver. No, esto no es. A ver cómo lo hago. Copiar. Vale, perdonadme, pero tengo que aprender cómo va esto, ¿vale? A ver qué comentáis por aquí. Cuando se vaya al Discord y venga con nosotros, veréis pues el. Joder, sí, espérate. Ahora va enseguida, fui. Ahora tengo, cuando me concentro. Loco. En el perfil de Rabioso, machaca, creando amistades con el Palet. Con el del Palet, con el Charizard. El Charizard ese lo he crucificado ya, ya os lo digo, no. El Charizard ese está crucificado, gente. Encima solo me ha ganado de 4 míseros puntos, tío. Y ha sido por eso, por el puto palé ese, enano. Ir a mi cuenta. Que me ha vendido ahí a muerte. Voy a poner esto aquí, ¿vale? A ver, ¿cómo me ha dicho? ¿Cómo se susurraba, tío? Charizard. En el perfil. Enviar. Pues a. Pues nada, luego aquí ahora del chill. Luego del chill, después de cenar. Después de. A las 11 por ahí, seguramente. Siguiente. Qué perro suertudo, dice el Crow. El Lenovo, nano. El Crow. Lenovo. Qué batonguísimo. Si tantos errores no son normales, menos aún así. Todos te afectaban a ti, matracón. 10. Eso así. Cuando se va al Discord, dale. Pero es nada, sí, sí. No, si no me pensé. A ver, que esto se me apunta así porque me lo dijo Kasiri. Y digo, pues vale. Sí, todo bien. Me parece bien. Continuar. Pero para pasármelo bien, chaval, ¿no? Se respiraba ahí una tensión que flipa, ¿eh? Si os fijáis, no hablaba nadie, ¿no? Ahí. El que ha ganado no hablaba para nada, ¿eh? Iba todo el rato farmeando a la peña de gancho en gancho. Nada, pero loco, bueno, yo qué sé, loco, la gente tío, es así, pues tío, es así. Qué gracias. Así que nada. Gracias. Para su cacho matarlo, dice. Pues para Rabioso. Eso sí. Qué susto, ¿no? Pero ahora cuando terminemos, ¿no? Bueno, sí, ahora terminamos. Y le metemos el host a Rabioso. Uno hecho. Pero a ver cómo leches le hago el susurro, tío. De nada, Charizard, loco. De nada. Ahora a Vulcan. Esos 20 pavazos que salen. Ah, ahora, y otra cosa que se me ha olvidado. Os habéis fijado al principio de la partida. Vale, enviar que dinero. He sacado uno del gancho. Aquí, enviar dinero. Y le he dicho, te curo. Y me ha dicho, no, a ti no. O algo así. Me ha dicho. ¿Os habéis fijado eso? ¿Lo habéis escuchado? Me ha dicho algo así. O he sido yo. Porque me he quedado loquísimo. Bueno, he dicho, madre mía, con esa. Vamos, que era el Charizard ese. El mismo era, chaval, crucificado, Charizard. Si me está escuchando, está crucificado, chaval. 20 pavazos, loco. Sí, sí, la gente parece que se juega el piso en Benidorm. Sí, sí, ya ves tú, por 5, 10, 15, 20 euros, nano. Y que te fuera la vida en ello. Nos vemos, tío, machagranios. Y que esto fuera, vamos, un torneo mundial espectacular. Esto para divertirse, pero bueno. Lo dicho, ¿cómo le hablo al tío este? Ahora os leo, ahora os leo, que estoy haciendo. Pagos. Perfil, ¿no? Está. Vale. Perfil, ¿qué le pincho a la cara? Pincho a la cara y no pasa nada. Vale, ya tienes tus 20 pavazos, Vulcano. Me falta Machacasaurio. Machacasaurio, mándame un susurro, loco. Que si no, no te puedo dar esos 5 pavazos. ¿Cómo le echen mal los susurros? Me coman los susurros, gente. Y ahora. Me voy a poner esto aquí. Vale, voy a sacar el. Vale, no veo Max Ordon. Encima se llamaba Charizard. Maldito enemigo natural de nosotros, los Venus. Sí, sí. Entonces tú machacas, sí, que cómo le susurro. Vale. Buscándolo aquí en el chat o algo. Rabioso. Ahora, vale, ahora. Y ahora lo voy a hacer para todos los que estáis por aquí, ¿vale? Lo voy a hacer para todos los que. Mira, vaya, voy a llamar. Vale, me ha escrito. Le voy a poner dame tu PayPal. Vale, ya lo tengo. Vale, ahora ya le metemos el hostellito, ¿vale, gente? Gracias, machaca, tío, gracias. Copiar, le voy a hacer esto. Y ahora os explico, no os vayáis, que ahora os voy a explicar. ¿Vale? Que va a hacer un sorteo además, a ver si os toca alguno de vosotros. Siguiente. ¡Hombre, machacasaurio! Muchas gracias por ese pedazo de host, loco.
enviar a un amigo. Y los 5 pavazos de machaca. Aquí. Y todo listo. Todos los pagos listos. ¿Vale? Qué cabrones, ya os habéis apuntado, ¿eh? A todos los que... Listo, señores. ¿Vale? Todos los que estéis aquí, todos. Nos despedimos por aquí, gente. Exclamación. Y... Torneo. ¿Vale? Estoy volviendo loco, ¿no? A ver si puedo hacerlo más grande. ¿Por qué lo escucho esto? Todos, todos. Ah, vale, coño, porque estoy en el este, vale. He puesto que... Vale, ahora sí. Aquí, a ver si puedo hacerlo más grande. Vale, señores, mirad, podéis ir a su de esto, a su stream, y para entrar en el sorteito ese. Que va a regalar un DLC de... Va a sortear un DLC del Dead by Daylight, si no me equivoco. Ya veo por ahí. Así que nada, gente, ahora sí que sí nos vamos. Señores, nos despedimos aquí. Hasta guapo el final. Hemos tenido que esperar ahí a ratos y tal, pero uy, nos han hecho ahí la guarrada del final. Pero, pero bueno, la gente es como es, ¿qué se le va a hacer? Así que nada. Vamos a ver si entramos en el sorteo, ¿no? Vamos a esperar, a ver si nos toca alguno de nosotros, gente. Qué probable. Como lo veáis. Es probable que nos toque el de uno de nosotros. Otra cosa, los 5 euros para otra cosa. Pero esto ya para todos, ¿vale? Para todos los que habéis estado aquí, los habéis participado, los que no, los que habéis estado mirando. Si nos toca uno de nosotros ya, flipas, ¿eh? La liamos aquí máxima, nano. ¿Vale? O sea que, todos los que vengáis de Machacas Audios, también podéis poner. ¿Vale? No hace falta que seáis follows, no hace falta nada. Solo que estéis por aquí. ¿Vale? Porque. Si nos lo llevamos a alguno de nosotros, flipa, nano. Me parto el culo. Que no le toca el Charizard, tío. Con eso me conformo, nano. Oh, aunque no le toque a ese, me vale. Oh, ¿cómo me sienta ahora tu voz? ¿Cómo me sientes? No, que me sienta bien. Bueno, mientras voy diciendo cosas, señores, lo dicho, esta noche, ¿qué queréis entonces? ¿Me vais a obligar a hacer el de Pokémon? ¿No podemos hacer mañana el de Pokémon por la tarde, que habrá más gente, y hacemos esta noche la cacería del chill, señores, de Monster Hunter? ¡Ojo, está! Que por cierto... ¡El casco de Lecro! Loco. Muchas gracias, guapa, muchas gracias, de verdad, hay cosas que no te paran. Yo por eso muchas veces digo, yo no quiero regalo. Un momento emocionante del directo. Por tarta. Se la han comido toda. Gracias. Qué hijo putos, eh. Sois unos cabrones, eh. Bueno, voy a chapar yo ya mi directo, gente. Nos vemos esta noche, ¿vale? Muchas gracias por todo, por el pedazo de apoyo que me dais como siempre. Y aparte que es que esto me divierte y me encanta, señores. Y me gusta que os guste, ¿vale? Y que me veáis ahí y os divirtáis vosotros también conmigo. Así que nada, mañana y esta noche más. Buenas noches, hasta luego.